Aviso importante, el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento, no se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada, también puedes apoyarnos con una suscripción en Patreon, con eso me ayudas a traer muchas más novelas, a novelas tu canal. Después de comprender brevemente lo que sucedió, la expresión de Shinomiya Kaguya se volvió muy peligrosa. El joven maestro decidirá cómo tratar con ese tipo. Con el mal carácter de Terashima Kei, ese tipo llamado Akiryouya definitivamente morirá miserablemente. Terashima Kei ha estado entrenando a Iriri estos días, también está tratando de desesperar a ese tipo. Vuelve primero. Shinomiya Kaguya necesita entrenar bien a Iriri. Como mascota, Eiriri no parece estar completamente calificada. Varias personas del equipo de supervivientes ya se han escapado. Eiriri miró a Shinomiya Kaguya, quien se giró y dijo: Allí estaba Kamigo Yoshiiko, que yacía en el suelo sin aliento, y suspiró. No tenía forma de mirar atrás. Ahora Eiriri solo espera no conocer a Aki Rinja y que las cosas del pasado no sucedieron. En este caso, a Terashima King debería gustarle más, ¿verdad? Después de matar a sus compañeros de clase con sus propias manos, las manos de Iriri todavía no pudieron evitar temblar. Parecía no tener otra opción, ahora Iriri solo quiere vivir, y también espera que Terashima Kei pueda tratarla mejor, no la trate solo como a un cachorro, sino como a una persona, tal como Shinomiya Kaguya. Terashima Kei subió silenciosamente al Metropolitan. Departamento de Policía. Debe haber alguien en el Departamento de Policía Metropolitana. Incluso podía sentir la ligera vibración del edificio a través del hilo de seda. Esta es la vibración del generador. Katsumura Yota está muy enojado, el departamento de policía metropolitana ya no está seguro. Aquí no hay armas pesadas, a excepción de pistolas, solo hay dos metralletas MP5 y no hay rifles ni ningún otro equipo. La cantidad de balas no es grande, la mayoría son balas de pistola de la policía. Para lidiar con un mutante, se ha consumido un cargador y ahora al MP5 solo le quedan tres cargadores. Si sales del departamento de policía metropolitana e intentas encontrar un escondite adecuado, no será tan fácil. Ahora Yota Katsumura lo odia mucho. ¿Por qué el departamento de policía metropolitana de Neón no puede preparar un mejor equipo? Además de pistolas policiales y porras de goma. La pistola era demasiado débil. Entre los cuatro, excepto él, ninguno había tocado nunca un arma. Era imposible matar a los zombies sin dispararles en la cabeza. Además, el sonido de la pistola atraerá la atención de más zombies y mutantes, por lo que no se puede utilizar más de una vez. ¿Qué hacer? ¿Deberíamos irnos ahora, o robar y ver si podemos apagar el fuego o tomar algunas medidas para evitar que se produzca? Sal y echa un vistazo primero, y ten el mayor cuidado posible. Puede que el fuego no necesariamente se propague, pero la explosión atrajo a una gran cantidad de zombies. Esto es un hecho. Si no se toma una decisión rápidamente, pueden quedar atrapados y morir aquí. La comida aquí no es suficiente para sustentarlos. Terasima, que he notado esos extraños zombies especialmente el mutante gigante y el mutante sobre él, parece que debería ser un mutante mental. La última vez que fue atacado por un mutante mental, el que estaba escondido en su cuerpo, Overlord C, se defendió solo, pero también consumió gran parte de su fuerza física. Juntos, estos mutantes representaban una amenaza considerable para él. Y estos mutantes también se acercaban al departamento de policía metropolitana. Parecía que habían descubierto al departamento de policía. Hay gente en el pasillo. Estos mutantes son muy sensibles al olor humano. Primero observe y luego actúe. Debe ser anormal que estos mutantes se reúnan. Quizás el señor que nunca ha sido encontrado esté entre ellos. Un paso es lento, cada paso es lento. Sin la poción de resistencia obtenida al matar a los zombies al principio, los mutantes posteriores se vuelven cada vez más fuertes y será difícil matar a los mutantes para completar la tarea. Ya sea shang Xiang quien fue asesinado por Eirili, ni Yoshiko ni Yota Katsumura frente a él completaron la tarea de matar a los tres mutantes y obtuvieron el equipo. Estos mutantes frente a él se acercaban lentamente al departamento de policía metropolitana. Kei Terashima lo miró y, de repente, los que estaban debajo de él. El enorme mutante y el mutante en su hombro levantaron la cabeza al mismo tiempo y miraron a Kei Terashima. Los ojos de los dos mutantes eran muy consistentes e inteligentes. Estos dos tipos son uno. Mirar a Terasima Key los ojos de Terasima que eran como mirar a una presa. Parece que este mundo es peligroso. Quién sabe qué tipo de monstruos mutarán en el futuro. Sin embargo, Terasima Key solo necesita sobrevivir un mes antes de poder dejar este mundo. Con un rugido, el enorme mutante corrió directamente hacia el Departamento de Policía Metropolitana, y varios mutantes circundantes también se dispersaron en esta dirección. La pared fue instantáneamente derribada y la puerta quedó aplastada como papel usado. Katsumura Yota y los otros tres jugadores se sorprendieron y sintieron la vibración de la puerta. ¿Has dejado tus cosas? Bueno, justo cerca de la puerta. Aunque el equipamiento del departamento de policía metropolitana es muy deficiente, encontraron un montón de explosivos y detonadores C-4 en el área de pruebas del departamento de policía metropolitana. No saben cómo se conservaron y no se limpiaron estas cosas peligrosas. Debería ser un mutante, prepárense para detonarlo, vayamos a la puerta lateral. Tan pronto como algunas personas actuaron, se escuchó un fuerte estallido. No esperaban que el zombi fuera tan rápido. La violenta explosión sacudió directamente el primer piso, pero el zombi no fue golpeado violentamente. La explosión los mató, pero los volvió aún más locos. Katsumura Yota y los tres supervivientes se vieron afectados por ondas sonoras y ondas de calor, pero cuando escucharon el rugido de los zombis, varias personas se miraron con horror en sus rostros. Una explosión tan exagerada no podría matarlos. Ese mutante, Terajima en el último piso, también tomó medidas. El departamento de policía metropolitana ya no estaba seguro. Esta explosión no fue menos fuerte que la explosión de ahora. En una ciudad tan grande, puede haber otros mutantes. El departamento de policía metropolitana las cuatro personas que estaban dentro acababan de correr unos pasos cuando las paredes detrás de ellos se rompieron una tras otra, y el enorme zombi ya se había precipitado. El zombi originalmente sentado sobre sus hombros tenía la mitad de su cuerpo integrado en sus hombros. El cuerpo está lleno de cicatrices. Este enorme mutante, así como varios mutantes ágiles a su alrededor, parecían no tener nada que ver con zombis comunes y corrientes. Son criaturas completamente retorcidas y deformadas, terroríficos monstruos bioquímicos. Con monstruos así alrededor, no hay lugar para que los seres humanos sobrevivan. El monstruo lo ha alcanzado y definitivamente no podrá escapar si corre. Varias personas se volvieron desesperadas y siguieron disparándole con pistolas y metralletas. Las balas pueden causar daño, pero es muy limitado. Después de penetrar una cierta distancia en la piel, son bloqueados por fibras musculares. Al mutante gigante no le importaba. Después de alcanzarlo, agarró a una persona, la partió en dos pedazos y se la metió en la boca. Este mutante parece tener un deseo inexplicable por los humanos vivos. ¡Oh, mierda! Al ver morir a sus compañeros frente a sus ojos, varias personas dejaron de correr. Desafortunadamente, no tenían armas pesadas y no pudieron causarle un daño efectivo a este tipo. El hilo repentino y el relámpago no atacaron directamente a este enorme mutante. En cambio, apuntó a los ágiles mutantes que estaban a punto de moverse a su lado. El hilo de seda con el elemento trueno entró por las orejas y penetró directamente en las cabezas de los dos mutantes. El progreso de la plantilla fue 10-100 después de matar a dos zombies, finalmente llegó el progreso de la plantilla. 10%. sonó la voz del sistema se completó la carga preliminar de la plantilla y se obtuvieron el color de arma principal aquí y el color de conocimiento aquí. Al jugar minge, junto con el desarrollo y la investigación de la línea de frutas durante este periodo, el progreso de la plantilla ha llegado al 10%. Para obtener mejor el progreso de la plantilla, la apariencia, la ropa e incluso la forma de pensar de Terasima que imitan al hermano Ming, pero esto no significa que se convertirá en otro hermano Ming, de cara a la línea el desarrollo de la fruta no va en la misma dirección que Minge. Imito la forma de pensar y actuar de Minge solo para ganar más fuerza. En el mundo de la reencarnación, ni siquiera el verdadero Doflamingo es lo suficientemente fuerte. Aparecerán enemigos más poderosos y también es importante abrir nuevas plantillas. El enorme mutante estaba masticando el cadáver hace un momento, y el parásito deformado en su hombro, giró la cabeza y miró a Kei Terasima. Kei Terashima sintió un rastro de mareo, esto es un ataque mental, pero esta vez el color del Señor Supremo en el cuerpo de Terasima Kei no se liberó indiscriminadamente, solo ayudó a Terasima Kei a defenderse de su ataque mental. Los cuatro no tenían capacidad para resistir frente al enorme mutante. Los atrapó uno por uno y se los llevó a la boca. Naturalmente, Terasima Kane no desaprovecharía esta buena oportunidad. Después de todo, el mutante no es un ser humano. Incluso si se deshace de la identidad de un zombie, el mutante todavía depende del instinto para actuar. Aún así, el hilo de seda ataca, pero el objetivo no es este enorme zombie, sino el parásito mutante en su hombro. El hilo de seda es muy rápido y tiene un gran poder de penetración. Con la ayuda del elemento trueno, la velocidad es aún más rápida. Pero el hilo de seda es cuando me acerqué a él, fui afectado por una onda invisible. Este tipo realmente tenía telequinesis. La telepatía es una habilidad muy poderosa y muy omnipotente. Puede influir en el mundo material con el espíritu y el potencial de desarrollo también es grande. Aunque fue a pesar del impacto, el hilo de seda todavía atravesó su pecho y un rastro de truenos y relámpagos lo hizo temblar directamente. El enorme mutante que masticaba ruidosamente aulló, se dio la vuelta y corrió hacia Terashima Kei. El enorme tamaño y la distorsión de sus músculos le dieron un impulso asombroso. Terashima Kei no lo esquivó, sino que decidió enfrentar al enemigo de frente. Un hombre fuerte necesita templarse en la batalla y este es un buen momento para familiarizarse con nuevas habilidades enciende el aki del conocimiento anticipando el ataque del mutante terasima kei lo esquiva con flexibilidad salta y dispara nuevamente hilo de seda en su mano pero esta vez el hilo se enreda con un vago color negro la cobertura del color armado es muy inestable haciendo que estos kei Terashima tuvieran algunas dificultades para cubrir el hilo de seda con el color armado y después de cubrir el color armado no se pudo agregar el elemento trueno el hilo de seda atravesó directamente la piel del mutante y no se detuvo hasta tocar los huesos. Pero aún así no terminó todavía. El hilo de seda se enrolló alrededor de su brazo en círculos. Terasima Kei tiró con fuerza y se desprendió una gran cantidad de carne y sangre, dejando solo los huesos retorcidos de su brazo izquierdo. El hilo de seda con el color del armamento adjunto es extremadamente afilado y, bajo el control de Terasima Kei, es mucho más preciso y aterrador que un bisturi. Esta vez, el gemido del mutante se hizo más fuerte y el cerebro mutante en su hombro comenzó a expandirse, pareciendo como si estuviera a punto de explotar. Sin dudarlo, el mutante se dio la vuelta y dejó de atacar a Terasima Kei. Derribó directamente la pared y comenzó a escapar. Mientras escapaba, seguía metiéndose zombis y cadáveres humanos en la boca. La granulación brotó de su hombro. Siguió retorciéndose y parecía poder curar la herida. Por supuesto, Terashima Kei no lo dejaría pasar agitó las manos y una gran cantidad de hilos salieron corriendo desgarrando directamente las piernas del zombie tumbado impotente en el suelo el hilo de seda entró en el cerebro por la boca y la nariz y lo destrozó directamente se han completado las tareas preliminares de la línea lateral recompensa emitida desplazamiento del equipo 1 virus alienado puro 1 puntos 2000 la serie de tareas se ha completado y pronto se anunciará a todos los servidores. Shinomiya, Kaguya y Eiri, naturalmente, también escucharon el anuncio en todo el servidor. Después de saber que Terasima Kei estaba bien, dieron un suspiro de alivio. Todos los jugadores supervivientes tenían sus propias ideas. ¿Quién es este Terasima Kei? ¿Por qué son todas las tareas? ¿Fue él el primero en completarlo? ¿Puede realmente matar mutantes y al supuesto señor? Ahora no quedan muchos jugadores en este mundo de juego. Esta gente de la comisaría murió y Yoshiku luego murió. La mayoría del resto son jugadores que no han completado la tarea de matar zombies. Algunos jugadores tienen buenos puntos de generación, lo que les permite sobrevivir incluso si no tienen que enfrentarse a zombies. Después de matar a este zombie, Kei Terahima no dudó y comenzó a regresar directamente. No es adecuado quedarse aquí por mucho tiempo. Y ahora, Shinomiya Kaguya está educando a Eiri. Lili, definitivamente podemos regresar al mundo real. Has pensado en cómo enfrentarás a tu familia y amigos después de regresar. Lili guardó silencio. Ella bajó la cabeza y no supo qué decir. Durante este periodo, decidió olvidar temporalmente las cosas del mundo real. En otras palabras, Lili decidió engañarse a sí misma y no pensó en lo que pasó aquí. ¿Qué pasaría con ella? ¿Qué cambios trae la vida real? Eiriri es diferente de Shinomiya Kaguya. Ella no anhela el poder y no tiene nada que cambiar. Pase lo que pase, no olvides tu identidad, ¿sabes? Debes obedecer las órdenes del joven maestro al 100%. Después de un tiempo, tu familia recibirá ayuda. ¿Familia? Jing Lili se sintió un poco extrañada con esta palabra. Sus padres nunca le hablarían de esto. Pero con el paso de los años, Jing Lili también supo algo sobre su familia. Después de que mi padre y mi madre se casaron, se alejaron del centro de poder de la familia. Parecía que los dos vivían una vida feliz, pero Jing Lily podía sentir que su padre no era feliz y la relación con su madre se hacía cada vez más distante. La familia Spencer todavía tiene cierta influencia en el Reino Unido y su padre vino a Neón para casarse con su madre a costa del poder en la familia. La imaginación es maravillosa, pero la realidad es que después de perder poder y estatus, sucederán demasiadas cosas desagradables. Tener poder y estatus, hablar de sueños y perseguir cosas que te gustan, y perder todo estatus y poder, y luego usar los sueños como excusa son cosas completamente diferentes. Si pudieran obtener ayuda de la familia Shinomiya, su familia estaría mucho más relajada y su padre y su madre serían más felices, ¿verdad? Siempre ha sido cuidada por sus padres desde que era niña. Obviamente es una niña mestiza, pero su inglés es terriblemente pobre. Puedes ver lo mimados que son sus padres con ella. Tal vez esta vez pueda ayudar a sus padres a hacer algo. Entiendo, señorita Kaguya, desempeñaré bien mi papel. Eiriri está decidida, ¿no es una perrita? Eiriri es la única mascota de la familia Don Quijote. Shinomiya. Kaguya asintió, pensando en su corazón, ¿cómo debería conseguirlo después de regresar al mundo real? Suficiente poder. De hecho, Shinomiya Kaguya ya ha notado la culpa de Ayasaka y hacia ella. Esta sirvienta exclusiva debe haber sido enviada por alguno de sus hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué importa? Al vivir en esta familia, está destinada a ser influenciada y manipulada por su familia. La atención y preocupación de Ayasaka y por ella no son falsas. Dicen que son amos y sirvientes, pero en realidad son más bien amigos. Después de todo, los dos se conocen desde la infancia. Esta vez, Shinomiya Kaguya no solo necesita ganar poder por sí misma, sino que también necesita que Ayasaka Ai sea libre. Necesita la ayuda de Ayasaka para lidiar con sus hermanos y su padre. Cuando Terasima Kei regresó, descubrió que Iriri se había vuelto muy obediente. Cuando era joven, todavía era un poco arrogante, pero ahora Terasima Kei es todo lo que dice. Al mismo tiempo, también sabe que Iriri mató personalmente a Kamigo Yoshiko. Por supuesto que Telashima Kei sabe acerca de este tipo, que amigo Yoshiko no es un otaku, es solo un personaje secundario común y corriente. Inesperadamente, él también vino a este mundo y fue resuelto por el propio Eiriri. Jinglili, cuando regresemos al mundo real, iré contigo a las llamadas actividades del club, ¿entiendes? Min, entiende. Airi definitivamente no se atreverá a negarse. Al mismo tiempo, también sabe que kazumigaoka Gaoka y Kato Megumi van a morir. Con el mal gusto de Terashima Kei, nunca los dejará ir, y entonces Anjirun también estará completamente desesperada. Cuando llegue el momento, deshazte de él, ¿verdad? Joven maestro, después de regresar a la realidad, quiero intentar tomar el poder de la familia. Shinomiya Kaguya estaba muy seria, miró a Terashima Kei y dijo, si necesitas mi ayuda, solo contáctame. Con la fuerza de la familia Shinomiya, es muy fácil encontrar su información de contacto. Después de regresar, Terashima Kei comenzó a estudiar los dos accesorios que acababa de obtener: desplazamiento del equipo y virus alienado puro. Desplazamiento del equipo: después de su uso, puedes crear un equipo, los miembros del equipo se unirán automáticamente para jugar y la dificultad del juego aumentará hasta cierto punto. Puro virus alienado: distorsión o evolución. Después de su uso, el cuerpo mutará y adquirirá un poder poderoso. En cuanto a los efectos secundarios, tal vez tengas que creer en ti mismo. Suerte. Esto debería ser el virus zombie que ha eliminado los efectos secundarios y es la causa fundamental de la mutación y la evolución en este mundo. El virus alienado es algo que traerá efectos secundarios. Veamos si se puede vender en una tienda después de la misión. Este pergamino fue bastante práctico y Son decidió usarlo directamente. Que Iterashima te invita a unirte al equipo. ¿Estás de acuerdo? El sonido del tren de la reencarnación apareció en los oídos de Iriri Shinomi y Shinomiya Kaguya al mismo tiempo. Los dos no dudaron y directamente optaron por estar de acuerdo. Después de unirse al equipo, se compartirá el progreso de la misión, pero aumentará la dificultad del mundo de la misión al que ingresan. Sin embargo, no hay forma de compartir las misiones antes de unirse al equipo. La batalla con el zombi gigante le dio a Keiterashima una comprensión más profunda de su propia fuerza. Sin embargo, esta batalla fue muy fácil y no fue nada para Keiterashima. Dificultad. Después de dominar el color armado y el color vidente, será difícil para los zombies causarle un daño efectivo. En los próximos días, el suministro eléctrico a la ciudad no se ha restablecido y el fuego se ha ido extendiendo lentamente, quemando a varias personas a su alrededor. El bloque simplemente se detuvo. Incluso en el banco, siempre hay mutantes acosándolos. A medida que pasa el tiempo, la dificultad del juego ha ido aumentando lentamente. Incluso personas como Eriri y Shinomiya Kaguya, que atacan. Matar mutantes y despertar tus habilidades naturales también requiere cierta cantidad de suerte. Al vigésimo día también se cortó el agua, tal vez había algún problema con las tuberías. El día 25, ya había muchos zombies afuera. Rara vez se ve, solo quedan varios mutantes en la ciudad. La misión de Terashima Key de matar mil zombies está casi completa. En los últimos tres días, finalmente completó una matanza de zombies y miles de tareas. Hay demasiados, sumado al consumo de fuerza física y la caza de estos zombies por parte de mutantes, no es fácil completar esta tarea. Por completar esta tarea, solo se otorgaron los puntos de Kei Terasima. Ahora los puntos de Kei Terasima han llegado a 7000, pero estos puntos solo se pueden usar después de completar la misión y regresar al tren Samsara. Aunque es un flujo ilimitado, Kei Terasima no sabe mucho sobre la configuración del tren Samsara. Con tantos puntos, definitivamente no es una cantidad pequeña, y debería hacer que la fuerza de Terasima Kei mejore mucho nuevamente. Solo quedan los últimos días y los tres están muy avergonzados. El suministro de agua lleva un tiempo cortado. El agua potable sigue siendo muy valiosa y varios recursos se están agotando. Las tareas se han completado y las tareas posteriores no han aparecido. Parece que todas las tareas de este mundo las ha resuelto él. Solo quedan dos días y varias personas tienen que plantearse regresar al mundo real. Terasima Kei no tiene nada que decir. Después de regresar al mundo real, ayudar a Kaguya a obtener el poder de la familia Shinomiya es lo más crítico. En segundo lugar, está este tipo, Andiruña, Terashima Kei no lo dejará ir. El último día, las tres personas se levantaron de su sueño y esperaron hasta la noche para finalizar este viaje de un mes hasta el fin del mundo. Kei Terasima no había hecho nada con ellos dos durante unos días. Incluso una chica hermosa olerá mal si no se ducha durante unos días. Después del corte de agua y luz, incluso con un generador, muchas cosas no se pueden hacer. Además, afuera hay una gran cantidad de mutantes y no es fácil encontrar agua caliente para bañarse. En tales circunstancias, si todavía puedes tener deseo, en realidad eres casi como un salvaje. El último día, Terashima Kei ya no estaba dispuesto a esconderse en la bóveda del banco. En cambio, salió de la bóveda con Eiriri Shinomiya Kaguya. Aunque la ciudad exterior todavía parece una escena apocalíptica, hay muchos menos zombis y los mutantes cazarán zombies comunes en busca de evolución. Esto dará como resultado cada vez menos zombies comunes, así que ten cuidado con los mutantes. Después de salir del almacén del banco, después de mucho tiempo, tanto Iri como Shinomiya Kaguya se sintieron un poco aturdidos. Al mirar esta ciudad ruinosa, con sangre y huesos por todas partes, lo más importante es que se han acostumbrado. Eiriri y Shinomiya Kaguya ya no sintieron nada al mirar a los zombies y la sangre. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Para la gente común, estas cosas que están más allá de la visión normal del mundo son definitivamente inaceptables. Pero si no lo aceptas, morirás, y ahora Eiriri y Shinomiya Kaguya ya no pueden ser considerados personas comunes y corrientes en el sentido normal. Parecen dos niñas enfermizas de menos de 1,6 metros de altura, pero en realidad ambas son mucho más fuertes que los hombres adultos normales. Y después de que Jing Lili se transformara en una niña gato, podría lidiar fácilmente con 5 o 6 adultos. El Win Spirit Bow de Kaguya Shinomiya tiene un poder y un alcance increíbles. El último día, tengo que regresar mañana, joven maestro, me comunicaré contigo. Yo también lo haré. Joven maestro, añádeme a Line cuando regreses. La comprensión de Shinomiya Kaguya sobre la tecnología moderna es catastrófica. Por lo general, su familia la protege demasiado bien. ¿Qué es línea? Un software de mensajería instantánea en un teléfono móvil que te permite hacer llamadas y vídeos, etc. Puedes contactar al joven maestro en cualquier momento agregando amigos. Después de llevarse bien durante este periodo de tiempo, Eirili naturalmente sabía sobre el problema de Shinomiya Kaguya. Shinomiya Kaguya pensó pensativamente, en este caso, usemos primero el teléfono móvil de Ayasaka y después de regresar al mundo real. Los tres conversaron mientras exploraban esta ciudad en ruinas. En el anillo espacial de Terasima Kei, se recoge una gran cantidad de oro. Cuando regreses al mundo real, definitivamente no tendrás que preocuparte por el dinero. Antes de que el mutante se acerque, Terashima Kei será asesinado instantáneamente con una fruta en cadena. ¿Por qué está ocurriendo tal desastre en este mundo? No traeremos de vuelta el virus zombie, ¿verdad? Lili tuvo un pensamiento repentino y se sintió un poco asustada. Deja de pensar tonterías. Terasima Key golpeó a Eirili en la cabeza. Dolorida, Eirili no pudo evitar cubrirse la cabeza. De pie en el edificio más alto de la ciudad, las tres personas miraron a lo lejos. El último día no pasó nada especial. Excepto que el mutante estaba un poco inquieto, no había gran peligro. La cuenta regresiva final ha comenzado, y este mundo misionero terminará pronto. ¿Cuál será su destino en el futuro? ¿Se podrá superar con éxito el próximo mundo misionero? No hay respuesta todavía. La misión principal se ha completado. Tiempo de supervivencia 30-30, y está regresando. El sonido del tren de la reencarnación apareció en los oídos de todos los jugadores supervivientes, seguido de oleadas de fluctuaciones espaciales. Cuando volvió a abrir los ojos, Terasima Kei regresó en el tren de la reencarnación. Esta vez, Terasima Kei tenía su propio carruaje, y Eiri Shinomi y Kaguya también aparecieron en este carruaje. Después de formar un equipo, los miembros del equipo comparten el mismo carruaje. La misión se está resolviendo. Jugador. Keiterasima. Evaluación de la misión. Cumplimiento de la misión principal de SSS. 100%. Cumplimiento de la misión secundaria. 100%. Se están distribuyendo recompensas. Felicitaciones por ganar el número de sorteos de linaje de nivel A1 y el número de sorteos de equipos de nivel A1. Se ha abierto el centro comercial de trenes. Anuncio especial. Por favor, no reveles ninguna información sobre el tren Samsara en el mundo real. Una vez que esté listo, podrá bajarse del tren y regresar al mundo real. Espere tranquilamente hasta el próximo viaje. La tripulación de Samsara Train te desea lo mejor que tengas un buen viaje. Puedes bañarte aquí. Eiriri no visitó el centro comercial en el tren la primera vez, pero echó un vistazo a este vagón. Este carruaje es muy lujoso y tiene un baño en su interior. A Eiriri Shinomi y Shinomiya Kaguya no les importó nada más si fueron a ducharse primero. Vamos a darnos una ducha los dos llevan muchos días sin ducharse y es realmente insoportable que aprovechó directamente su oportunidad de lotería quieres utilizar la lotería de linaje de nivela después de confirmar apareció un carrusel felicitaciones ha obtenido el linaje de nivela linaje Uchiha versión indra chakra utilizas equipo de nivela para dibujar felicitaciones has obtenido equipo de nivela Thunderblade es el linaje de Uchiha. Con el poder de Indra, estás calificado para despertar el ojo de Samsara. No lo es. Malo. Después de mirar el centro comercial, los puntos de Terasima Key se pueden canjear por muchas cosas. Solo gasté 5.000 puntos, enfoqué el Sharingan en los tres Magatama y gasté otros 1.000 puntos para intercambiar por un cierto nivel de chakra. Dejé 1.000 puntos para emergencias. Keida Terasima solo recibió dos empates después de lograr una calificación de nivel SSS. Después de que Eiriri y Shinomiya Kaguya limpiaron rápidamente y salieron, no recibieron ninguna recompensa. Sin embargo, los dos todavía tienen algunos puntos. Después de dudar por un momento, decidió usar todos sus puntos para canjear su línea de sangre. Eiriri intercambió por el linaje primario de perro demonio, mientras que Shinomiya Kaguya intercambió por el linaje primario de elfo. Después de hacer algunas compras sencillas, Eiriri no pudo evitarlo más y corrió a mirar a Keiterajima. Habían pasado varios días desde que tuve intimidad. En ese mundo, hemos formado un hábito desde hace mucho tiempo, y en el ambiente deprimente del apocalipsis, solo podemos desahogarnos así. Volvamos al mundo real. Terajima Kei sonrió y estuvo a punto de volver a la realidad. Además, si un cachorro puede conseguir lo que quiere ladrando, no será tan obediente. Joven maestro, me pondré en contacto con usted. Shinomiya Kaguya miró a Terajima Kei con ojos muy amables. Vamos. Sin dudarlo, abrí la puerta del tren y salí. Cuando reaparecí, había regresado a la casa de alquiler. Miré la hora. Fue lo mismo que cuando entré al mundo de la reencarnación. Parece que tras entrar en el mundo de la reencarnación, el tiempo en el mundo real se ha detenido. No hubo ninguna duda. Terashima Key abrió directamente la puerta y salió. Tenía mucho oro en la mano, por lo que primero lo cambiaría por algo de dinero en efectivo y luego iría al hotel para abrir una casa. El asunto de la casa se resolvería con la ayuda de Kaguya. Terashima Kei no trajo gafas de sol. Y pelaje de plumas, conservando únicamente el pelo corto y amarillo. Ahora bien, aunque se vista como flamingo, el progreso de la plantilla difícilmente aumentará. Solo explorando constantemente el poder de la fruta del hilo y mejorando su propia fuerza podrá mejorar el progreso de la plantilla. Después de obtener el poder de la sangre y el chakra de Uchiha, el progreso de la plantilla alcanzó directamente el 23%. Cuando Eiri regresó al mundo real, se sentó frente a su computadora, todavía sosteniendo un pincel en la mano. Observando en la habitación familiar pero desconocida, Eiri estaba en trance. Pero sintió el poder en su cuerpo y sus ojos ya no eran miopes. Ella sabía que todo era verdad. Sin importarle nada más, sacó su teléfono y agregó a Kate la Línea. Recibió una respuesta rápidamente y Eiri suspiró aliviada. Al ver el número de habitación enviado por Kei Terajima, la cara de Eiriri inmediatamente se puso roja. Pero su cuerpo era muy honesto, Eiriri se levantó directamente y comenzó a maquillarse. Como la dama mayor, Shinomiya Kaguya no debería poder salir. En otras palabras, ¿podrá tener Terashima Kei para ella sola hoy? Pensando en esto, Eiri se emocionó e incluso fue a ponerse el cos que había atesorado durante mucho tiempo. Se sacó toda la ropa. Las orejas de yingli se movieron y estaba lista para captar el movimiento en la puerta. Alguien estaba espiando. Ahora yingli ya no es la chica de casa enferma y débil de antes. Durante los 30 días en el mundo zombie, ella está tensa todos los días. Desde hace mucho tiempo ha desarrollado el hábito de estar siempre alerta. En este momento, no se ha adaptado del todo al hecho de haber regresado al mundo real. Se giró y vio que era su madre Sawamura Sayuri, y luego suspiró aliviada que resultó ser su madre. Mama. Bajó la cabeza y siguió buscando su ropa. Sayuri se quedó congelada en la puerta. Originalmente quería ver si su hija estaba trabajando duro en el dibujo y ver si podía burlarse de Eiri. Pero tan pronto como abrió la puerta, Eiri y Li la descubrieron. Lo más importante es la forma en que Ying Lili la miró hace un momento. Era como un lobo hambriento mirando a su presa, lleno de intenciones asesinas. ¿Es su ilusión? ¿Qué estás haciendo? Después de calmarme, miré a Eiri en la habitación. Ella seguía siendo mi encantadora hija, pero se sintió un poco diferente. Una Sayuri extraña entró y le preguntó a Eiri: "Ah, estoy buscando ropa". Eiri se sintió un poco culpable. Después de todo, ella y Keiterajima habían probado todas las posturas que había dibujado en su libro e incluso habían creado muchas nuevas. Tengo que ir al hotel a buscar a Keiterajima más tarde. ¿Qué debería decirle a Sayuri sobre esto? Sayuri miró a Eiri frente a ella, siempre sintiendo que algo era extraño, pero no podía explicarlo. ¿Y por qué Jinglili usa maquillaje? ¿Salir en una cita? ¿Quieres salir? Bueno, hice una cita con mi compañero para salir a divertirme. ¿Puedo quedarme en la casa de mi compañero esta noche? Jinglili se sintió culpable y Sayuri, naturalmente, lo vio de un vistazo. Ella estaba mintiendo. Quedarse despierto toda la noche Sayuri conocía muy bien a su hija, a pesar de que Jing Li era pintora de libros. Pero, de hecho, Jing Li todavía era muy pura. Y es muy dedicado en su relación. Quieres tener el mismo hijo con Anilun? Para ser honesto, en el fondo de su corazón, Sayuri también está muy insatisfecho con Anilun. Pero ella y el padre de Irili no quieren tener un hijo. Interfiere más con los sentimientos de este niño. Jing Li, ¿dónde vas a encontrar a ese compañero de clase? Si no te quedas en casa por la noche, deberías dejárselo claro a tu madre, ¿verdad? Fue Moto Sakamaki quien nos invitó a Miria Azusa Satomi a quedarnos en su casa. Estos dos son amigos de Lily en la escuela, y normalmente comen y realizan actividades juntos. ¿O? Oh. ¿Es así? Entonces la llamaré y le preguntaré. Lily todavía es demasiado inmadura. No puede ocultar las mentiras de Sayuri en absoluto. ¿Ah? No quiero. Por supuesto, lo que dijo Eiri era mentira, pero Kei Terajima ya la había invitado y ella definitivamente no podría ni querría negarse. Podría ser que Lun también te invitó a una cita. Jinglili, no lo apoyo. Antes de que Sayuri pudiera terminar sus palabras, fue interrumpida por Eiri. No es con ese tipo y no tengo nada que ver con Anilun. Mamá, no menciones este nombre en el futuro. Jinglili miró a Sayuri seriamente, sus ojos eran muy inteligentes. Así es como se siente. No se parece en nada a Jinglili. ¿Sigue siendo esta su tonta hija? Jinglili respiró hondo y advirtió que este no es un mundo apocalíptico y que no necesita ser tan cautelosa. Mamá, voy a buscar a mi novio. Hice una cita con él. Originalmente, Eirini iba a hablar sobre ir con Shinomiya Kaguya, pero luego lo pensó y se dio cuenta de que no podía ocultarle este asunto a Sayuri. Con el carácter de Sayuri, definitivamente llevaría a cabo una investigación. No importa cuán insoportable fuera la familia Sawamura, aún podían investigar a dónde fue. Llegó. Al principio, era extraño que Sayuri le dijera palabras tan insensibles a Jingli. Ahora que sabía que Jinglili en realidad tenía novio, no podía contenerse en absoluto. ¿Cómo es posible? Pero cuando vio que se estaba marquillando en silencio, Sayuri tuvo que confiar en Jingli a la hora de elegir la ropa. Antes, Sayuri había estado jugando al juego de la crianza y observando en silencio el crecimiento de Jingli. Ahora de repente descubrió que la situación estaba completamente fuera de control y que se habían apoderado de su repollo bebé. ¿Novio? ¿Cuándo pasó esto? Eiriri finalmente encontró este disfraz suyo, criada Inujiasi, a que probablemente le gustará, ¿verdad? Preguntó Sayuri de mala gana, mientras observaba a Eiriri ponerse medias en las piernas. Este outfit, qué interesante se ve, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto a tu novio vestido así? Hasta ahora, Sayuri todavía no puede creer que, sin prestar atención, Eirili pasó de ser una otaku a una interna. Ha pasado un mes y tengo una muy buena relación con él. Mamá, no obstaculizarás mi amor, ¿verdad? Eiriri se puso sus pequeños zapatos de cuero y pisoteó el suelo dos veces. Afortunadamente, aunque hace mucho que no los usa, todavía le quedan bien. Las palabras de Iridi no son falsas. Ella y Terajima Kei definitivamente han estado juntos durante un mes. Es solo que su identidad no es la novia de Terajima Kei, sino una pequeña mascota. Mirando a Iri, Sayuri supo que Iri realmente no mentía. ¿Cómo se llama? ¿También es de la escuela secundaria Sobu? ¿Hasta dónde te has desarrollado? Sayuri estaba muy decepcionada. Ella no participó en el primer amor de su hija. Solo se enteró después de un mes. Eiriri se levantó y miró a su madre. Cuando la señorita Kaguya se haga cargo de la familia, su madre debería poder relajarse. ¿Puede su padre ser feliz también? Para que ella creciera sanamente, sus padres debieron esforzarse mucho y presionar desde todos los aspectos. Su nombre es Kei Es muy bueno conmigo. Está en la misma escuela que yo. En cuanto a hasta qué punto se ha desarrollado. Yingli-li es un poco tímida. Mamá, será mejor que no preguntes más. Bueno, ¿quieres que le pida al conductor que te lleve a tu cita? No, Sayuri se dio cuenta de repente, Eirili no volverá por la noche. ¿Aún tienes que volver esta noche, sabes? ¿Volver? ¿Cómo es posible? Lili no quiere volver. Mamá, no no interfieras con mi amor, de lo contrario te odiaré. Sayuri fue alcanzada por un rayo nuevamente y Eirili la odiaba. ¿Cómo se puede hacer esto? Cuando su hija crezca, ¿quieres deshacerte de ella? Sayuri fue muy triste. Eiriri se puso de pie, quería vivir y también quería que viviera su familia. Mejor, no te preocupes mamá, dentro de un rato te daré una sorpresa. Los ojos de Sayuri se abrieron aún más. ¿Sorpresa? No es una sorpresa, ¿verdad? Ya se estaba imaginando cómo se vería Jinglili con una gran barriga. Aparte de eso, no esperaba que Jinglili le diera sorpresas. Jinglili había cambiado. Me miré al espejo y me encontré muy satisfecha con mi ropa. ¿Quieres llevarme allí o debería tomar un taxi yo mismo? Al mirar a Yung Lili, que estaba tranquila, era obvio que había tomado una decisión. Era inútil decir nada más. Le pediré al conductor que te lleve conmigo. Por otro lado, Shinomiya Kaguya se despertó en su habitación. Al mirar la habitación familiar, se quedó en silencio por un momento, sintiendo el poder del elemento viento a su alrededor y no pudo evitar reír. Salga. Fuerza, realmente ganó fuerza. A partir de hoy, ya no es la marioneta a merced de su familia. Aunque luce glamorosa en la escuela, de hecho, solo la propia Shinomiya Kaguya sabe que su vida se ve afectada por muy limitado, es como una marioneta. Llama a Ayasaka. Kaguya Shinomiya abrió la boca y le dio instrucciones a la criada en la puerta. Pronto, Ayasaka se acercó corriendo, sintiéndose un poco extraño. ¿No quieres que la señorita Kaguya realice un entrenamiento de rutina diario? Cuando Kaguya Shinomiya se dio la vuelta y miró. Cuando la vio, Ayasaka y quedó atónita. Normalmente, los ojos de Shinomiya Kaguya estaban tan tranquilos como el agua, como si estuviera completamente muerta, sin ninguna fluctuación emocional. Pero ahora, la seriedad de Shinomiya Kaguya está llena de confianza, y parece que con solo mirarla entendió todos sus secretos. Ai-chan, ¿puedes ayudarme a organizar mi itinerario? Quiero ir a Kyoto a ver a mi padre. La señorita Kaguya la llama Ai-chan. Ayasakai -ai está un poco confundida acerca de la situación. Además, préstame tu teléfono celular. Aisaka ai miró sorprendido a Shinomiya Kaguya mientras tomaba el teléfono y lo usaba hábilmente. Cuando supo la señora mayor utilizar un teléfono móvil, Kaguya hizo clic en la línea, registró una cuenta y agregó Terasima Kei. Muy pronto, Terasima Kei aceptó su solicitud de amistad. Le envió un emoticón a Terashima que y Shinomiya Kaguya no pudo evitar reírse. Junto a ella, Ayasakai no sabía qué decir. ¿Puedes ayudarme a arreglarlo? Iré a preguntar. Ayasakai reaccionó de inmediato. Aunque estaba un poco avergonzada, todavía tenía que hacer arreglos. Pronto, Ayasakai se acercó con otro teléfono móvil en la mano y se lo entregó a Shinomiya Kaguya. El número de teléfono del maestro, quiere hablar contigo. Shinomiya Kaguya no tenía ninguna timidez. Tomó el teléfono y se lo puso en la oreja. ¿Quieres verme? En realidad, Shinomiya Yanan está muy preocupado por Shinomiya Kaguya, pero siempre ha ignorado a Shinomiya Kaguya porque no está seguro de si Shinomiya Kaguya es su hija. Al principio, la madre de Shinomiya Kaguya Ire conoció a Shinomiya Yanan en un club nocturno y él se obsesionó con esa mujer. Más tarde, la mujer regresó a su ciudad natal para recuperarse debido a una enfermedad cardíaca, y cuando apareció nuevamente frente a Shinomiya Yanan, ya estaba embarazada de Shinomiya Kaguya. ¿De quién es hijo Shinomiya Kaguya? Él no lo sabe, nunca ha hecho una prueba de paternidad y no se atreve a enfrentarse a Shinomiya Kaguya en persona. Sin embargo, ahora está gravemente enfermo. Kaguya realmente se atreve a tomar la iniciativa de romper las reglas. Si tiene el coraje de contactarlo, entonces Sigon Yanan está dispuesto a darle esta oportunidad. Bueno, quiero conocerte. Organizaré el vuelo, así que prepárate. Después de colgar el teléfono, Shinomiya Kaguya miró a Ayasaka. Ay, Ay le diré al hermano Wang así que deberías dejar de contactarlo. Se reveló el mayor secreto y la mayor culpa en el amor de Ayasaka, y quedó completamente atónito por un momento. No me importa, no puedes evitarlo. En ese momento, sonó el teléfono celular de Shinomiya Kaguya. Kaguya lo recogió y lo miró. Ahora vamos a Kyoto y tú puedes ayudarme a organizar estas cosas. Esta es la primera vez que el joven maestro le asigna una tarea y debe completarla bien. Kazumigaoka Shiyu está meditando mucho en casa, preocupándose por la próxima trama de su novela. De repente recibí una llamada de mi editora Machida Enoko. Kazumigaoka Shiyu es un poco extraño. No ha retrasado su manuscrito recientemente. La voz de Machida Enko era ansiosa, incluso un poco desesperada. you ¿has ofendido a alguien recientemente? Kazumigaoka Shiju está un poco confundida. Sigue siendo una persona hogareña y se muestra particularmente distante en la escuela. ¿No? Machida Enzi, al otro lado del teléfono, se quedó en silencio por un momento, y lo que dijo dejó atónito a Kazumigaoka Shiju. Yo, Your Metro, no me ha sido prohibido y prohibido en todo el país, y tú también. Ninguna editorial volverá a utilizar tu trabajo. ¿P ¿Por qué? Kazumigaoka Shiyu se sintió mareado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Punto, punto, punto. Como editor en jefe de Kazumigaoka Shiyu, Machida Enko no sabía lo que estaba pasando. Pero el poder detrás de esto era tan aterrador que incluso le preocupaba que la propia Kazumigaoka Shiyu estuviera en peligro. Será mejor que tengas cuidado últimamente, haré todo lo posible para ayudarte a investigar y luchar por ello. Por cierto, también debes estar preparado para que se recuperen tus regalías. Después de decir eso, Machida Enzi cuelga el teléfono. Totalmente prohibido. ¿Es posible recuperar regalías? Mi cerebro se sentía mareado y mi estómago muy incómodo. El teléfono volvió a sonar, Kazumigaoka Shiyu tomó el teléfono y contestó: Quizás Machida Enko cometió un error. Este es un número desconocido. Hay una voz de hombre al otro lado del teléfono. Señorita Kasumigaoka, debes saber que ha sido prohibida, ¿verdad? ¿Quién eres? Los ojos de Kasumigaoka Shiyu se abrieron como platos. Se sentía envuelta por una conspiración invisible. Un par de grandes manos invisibles la agarraban lentamente. Si no quieres que te bloqueen para siempre, ven aquí y no luches sin miedo, de lo contrario implicarás a tus padres. La llamada colgó inmediatamente. Kasumigaoka Shiyu abrió su computadora y buscó. Efectivamente, no pudo encontrar ninguna información relacionada con Love Metronome. El trabajo en el que dedicó su corazón y su alma desapareció por completo. Incluso la perdió para convertirse en creadora. ¿Por qué? Kazumigaoka Shiyu estaba un poco desesperada. También sabía que no tenía capacidad para resistirse a alguien que podía hacer tal cosa. Como un zombie, bajó las escaleras en silencio. La señora Kazumigaoka observó. Cuando se trataba de ella, se sintió un poco extraña. Su hija era muy buena y no tenía que preocuparse por nada, pero ¿por qué mostraba esa expresión? Podría ser que ella estaba enamorada. Shiyu, ¿qué pasa? ¿Necesitas mi ayuda? Kasumigaoka Shiyu volvió en sí y miró a su madre. Si ella supiera sobre este asunto, solo preocuparía más a sus padres, ¿no? Tiene la capacidad de prohibirla en toda la industria y hacer que sus padres pierdan sus trabajos. No debería ser un problema en absoluto. Es laborioso. Después de un momento de silencio, Kazumigaoka Shiyu sacudió la cabeza. Hoy estoy de un poco de mal humor. No te preocupes por mí. Saldré y me relajaré. Está bien, ten cuidado en el camino. La señora Kasumigaoka estaba un poco preocupada, pero aún así decidió creerle a su hija. Del otro lado, también sonó el teléfono de Kato Megumi, al ver que era Keiterashima. Lo que pasó hoy realmente causó muchos problemas a Kei Terajima. Un Jirun ya habla demasiado consigo mismo y no tiene en cuenta los sentimientos de los demás en absoluto. Él quiere que ella sea una heroína, incluso si ella se niega. La ignoré. Megumikato no era muy buena rechazando a los demás, y Ani también le causó muchos problemas y nunca dijo nada. Pero esta vez fue demasiado. Jun, ¿cómo te va? Para ser honesto, Kato Megumi está un poco preocupado, pero el señor Hiratsuka ya fue a ver a Kei Terashima, así que no debería haber ningún problema, ¿verdad? Bueno, no me pasa nada. La voz de Terajima Kei en el otro lado del teléfono hizo una pausa y continuó preguntando. Necesito tu ayuda con algo. ¿Qué te pasa? ¿Vas a tu casa? Esperaré afuera hasta que vengas, ¿de acuerdo? La casa que alquilan Kato Megumi y Terajima Kei está bastante avanzada. Se puede decir que son vecinos es por eso que los dos son conocidos la presencia de kato megumi es muy débil y cualquiera que pueda prestarle atención será recordado por ella muy claro después de una pequeña vacilación kato megumi estuvo de acuerdo pero cuando vio la dirección enviada por keiterahima kato megumi se sorprendió en realidad era un hotel y era un hotel de lujo kato megumi sintió que algo andaba mal pero envió un mensaje a Terashima al teléfono pero no recibí respuesta Después de dudar, Kato Megumi se levantó y fue a ver cuál era el problema con Kei Terashima. Un es realmente bueno con la gente. Buscando problemas, Megumi Kato ya quiere retirarse del club fundado por Aki Rinja. Al principio, se sintió un poco conmovido por su declaración de perseguir su sueño, pero ahora que lo piensa, Eri Riri y Kasumiga lo prostituyen por completo. Habilidad, ¿verdad? El plan que él mismo hizo es como una broma. En el auto, Sayuri ya estaba un poco inquieta. El lugar donde Ying-Lili tiene una cita es en realidad un hotel. Y el vestido de Ying-Lili es realmente difícil de describir. Definitivamente Ying-Lili ha sido capturada, ¿verdad? El corazón de Sayuri sangra ante la idea de que un niño haga lo que le plazca a su encantadora hija. Aunque Ying-Lili era un poco tímida, dijo sin ningún secreto que vendría al hotel. Parecía que estaba profundamente afectada por ese chico. Lili, ¿puedes dejarme conocer a tu novio? Lili de repente se puso alerta. ¿Irá su madre con ella? Definitivamente se convertirá en un plato de arroz madre e hija, ¿verdad? Definitivamente no. Esperemos hasta la próxima. Hoy no es el día correcto. Él y yo no nos hemos visto en varios días. La presencia de mamá nos afectará. Sayuri quedó profundamente afectada al ser rechazada nuevamente por Eirili. Pronto llegó al piso de abajo del hotel. Eirili abrió la puerta del auto y salió. Saludó a Sayuri y caminó hacia el hotel sin dudarlo. Mira a Eirili irse. Sayuri realmente no sabe qué hacer. Al entrar al hotel, Lili vio una figura familiar. Kasumigaoka Shiyuu. ¿Por qué te ves tan perdido? Mujer gorda, ¿por qué estás aquí? Kasumigaoka vio a la hermosa Eirili, vestida de una manera tan interesante y maquillada, y parecía que estaba aquí para una cita. Podría ser que Irili estuviera aquí para una cita con Anilun. Te vistes tan exageradamente. ¿Por qué estás en el hotel? Kasumigaoka Shiyu dudó en el vestíbulo del hotel durante mucho tiempo, sin saber qué hacer. No hay necesidad de pensar en este asunto. Kasumigaoka Shiyu sabía que Anilun definitivamente no podría ayudarla en este asunto. El propio Kasumigaoka Shiyu también. Ella no quería que Anilun estuviera involucrado en tal cosa. Y la otra parte concertó una cita en el hotel. Sabía que, sin importar lo que pensara, él debía tener malas intenciones hacia ella. Ahora que vio a Iri, Kazumi Shiyu recordó que este chico frente a él, ella es una joven, tal vez pueda pedirle a Jinglili que la ayude. En una cita con mi novio, por supuesto. Jinglili está muy orgullosa. La pequeña mascota llama novio a su dueño a sus espaldas, lo que se siente muy gratificante. ¿Novio? No hablas contigo mismo sobre tu relación con Etika Lord, ¿verdad? Es invencible en el ámbito laboral, por lo que no puede tener problemas en el amor. Quizás haya algún malentendido. No podemos permitir que Eirili aproveche la oportunidad. Eirili miró a kazumigaoka Shiu, frunció el ceño y dijo seriamente. No me traigas esa carga. Anirun y yo no tendremos ninguna relación en el futuro. Aunque ella y kazumigaoka Shiu se peleaban a menudo, la relación entre ella y kazumigaoka Shiu era realmente buena. Eiri hablaba muy en serio y no parecía que estuviera diciendo mentiras. Por un momento, Kasumi Gaokashiu también guardó silencio. Pensé en muchas cosas. Quizás una joven como Yingli y no pudo evitarlo. ¿La familia le consiguió un novio? ¿Eres tú, qué haces en el hotel? Hablando de esto, Eiri quedó atónita por un momento. Quizás Terashima Kei le pidió que viniera aquí. Eiri tiene muy claro el carácter de Terashima Kei y es inapropiado describirlo como malo. Es egocéntrico y arrogante. No tiene en cuenta en absoluto los sentimientos de los demás. Pero es a Kei Terashima a quien Eiriri no puede rechazar en absoluto. Si, sí, Aniilun hizo algo así, Kei Terashima definitivamente lo desesperará mucho. No tienes que pensar en Eiriri para saber que Kasumi o Kashiyu va a morir. Para decirlo sin rodeos, Aniilun también fue asesinado. Yo, Li, tengo algo que preguntarte, ¿puedes ayudarme? La iri frente a ella fue la última gota que salvó la vida de Kasumigaoka Shiu. Entonces, Kasumigaoka Shiu le contó lo que pasó hoy y miró a Kasumigaoka Shiu con expectación. Parece que la señorita Kaguya tomó medidas. Lo siento, yo tampoco puedo hacer eso. El rechazo de Iri hizo que Kasumigaoka Shiyu se desesperara por completo. Es cierto que Lili no puede ayudar al mayor Shiyu. No fue hasta que Kato Megumi habló que los dos descubrieron que Kato Megumi había llegado al vestíbulo del hotel sin saber cuándo. La influencia de mi familia no es tan grande como crees y realmente no puedo ayudarte con este asunto. Eiri negó con la cabeza. Incluso si quisiera ayudar, no podría hacerlo. No quería que Kei Terahima fuera infeliz. Vamos, subamos juntos. Ahora que los tres están aquí, y conoce el plan de Terashima Kei sin siquiera pensarlo. Maldita sea originalmente pensé que hoy podría tener al joven maestro para mí solo, pero parece que tendré que esperar hasta la próxima. Los tres subieron juntos al ascensor. Solo para darse cuenta de que iban a la misma habitación. "Ui, ¿por qué estás aquí? Fue Terashima Kei quien me invitó aquí. Parecía estar pidiéndome ayuda con algo. Kato Megumi tuvo el presentimiento de que los tres podrían haber venido a buscar a Kei Terashima. ¿Kei Kasumigaoka tenía un signo de interrogación en su rostro. No sabía quién era Kei A ella no le importaban en absoluto los asuntos escolares, y ella originalmente estaba en primer grado y era su hermana mayor. Kato Megumi contó lo que pasó en la escuela. Después de contarle a Kasumigaoka Shiyu, Kasumiga frunció el ceño. Ella todavía prefería a y en su corazón. Después de todo, Annie también la había ayudado y también tenía una buena impresión de Annie Lunes es una de esas personas, y no lo hizo a propósito. Jeje, es un completo cabrón que no considera a los demás. Pero la postura de Eiri era completamente diferente. Kazumigaoka Shiu y Kato Megumi miraron a Eiri con sorpresa, sintiendo que el estilo de pintura de Eiri era completamente diferente. Los tres guardaron silencio y llegaron juntos al templo. Shimakei había reservado una habitación, que era la mejor suite de este hotel de lujo. Efectivamente, los tres querían venir a esta habitación. Eiri se acercó y llamó a la puerta, pero la puerta se abrió sola. Kasumi Gaoka y Katomegumi sintieron un poco. Es extraño, pero a Eiri no le importa mucho, conoce muy bien las habilidades de Terashima Kei. El hábito es algo que da mucho miedo. Durante los 30 días en el mundo de la reencarnación, Kei Terashima la entrenó. Ella ya está acostumbrada desde hace mucho tiempo. Corrió hasta la habitación más interna, se arrojó directamente a los brazos de Terashima Kei y la apretó con fuerza. Kato Megumi y Kasumigaoka Shiu que seguían a ir y quedaron atónitos. Kasumigaoka. Shiu no conocía a Terasima. Kei Terasima, pero Kei Kato aún podía reconocer a Kei Terashima. Kei Terasima cambió su peinado. Su cabello corto parecía mucho más enérgico que antes, lo cual fue un gran cambio. Debido al despertar del linaje Uchiha, el cabello de Kei Terashima se volvió negro y el efecto del teñido del cabello desapareció por completo. Cuando el Sharingan no está activado, el cabello negro, los ojos negros y una mirada orgullosa son características típicas del clan Uchiha. Eiriri en realidad no mintió. Ella tiene un niño. Amigos, tocando la cabeza de Iri, Terashima Kei miró a las dos personas, o para ser precisos, a Kasumigaoka Shiu. Kasumigaoka Senpai, ¿verdad? Ya deberías saber lo que pasó por parte del editor, ¿verdad? punto, punto, punto. shi miró a Terajima Kei, preguntándose qué diablos iba a hacer este hombre. ¿Un tipo así se vería afectado por el pequeño plan de Aki Rinja? ¿Cómo puede ser? ¿Podrías perdonarme por una vez, considerando que Jing Lili y yo somos amigos? Al mirar a Iri con una mirada de disfrute y apego a Terahima Kei, ahora también sabe que ahora está implicada por Anilum. Por otro lado, Aníbalum, que trabaja a tiempo parcial, también se ve involucrada de repente. Lo despidieron y todas las tiendas donde trabajaba a tiempo parcial lo despidieron. Aníbalum, que no podía entenderlo, también regresó a casa y descubrió que el blog en el que había trabajado tan duro para construir había sido bloqueado. Esta fue la base del desarrollo de su juego. Sin blog, publicidad, nadie le prestaría atención a un juego hecho a su nivel, ¿verdad? Justo cuando Annie Lun seguía quejándose, sus padres también llegaron del trabajo y lo llamaron a la sala de estar. Annie Lun también recibió una noticia más horrible: sus padres están desempleados y él no sabe por qué todavía tiene que pagar una indemnización por daños y perjuicios. Es posible que haya que hipotecar la casa familiar. Las condiciones familiares de Annie Lun eran muy comunes y esto fue como un rayo caído del cielo. Mirar. Al mirar a su madre llorando y a su padre silencioso, Anilun solo pudo sentir que el mundo daba vueltas y su vida de repente cayó en la oscuridad. Al regresar a la habitación, el abrumado Anilun también envió mensajes a Iri, Kato Megumi y Kasumiga Okashiu, pero nadie le respondió. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué diablos están haciendo los mayores y Yung Al perder repentinamente la mayor parte de su esperanza en la vida, Anilun fue completamente estúpido. Estaba claro que acababa de ver esperanza en su vida, ¿por qué toda esperanza desapareció de repente? No. Anilun también se esforzó por animarse de nuevo. Siempre que pueda crear un juego que sea popular en la industria, podrá regresar. Basada en el encuentro con el detective Poe, Kato Megumi se convierte en la heroína perfecta. Mientras exista Eri Riri como artista original y un autor conocido como Kasumigaoka Shiu, siempre que haya la publicidad adecuada, puede ser un gran éxito, ¿verdad? Pero ahora que el blog desapareció, ¿qué debería hacer? Incluso los comentarios que discutan este asunto serán prohibidos de inmediato. Y Annie Yilun no tiene idea de por qué sucedió esto. Buscó ansiosamente formas de apelar una y otra vez, mientras sostenía su teléfono celular, esperando las respuestas de las tres personas pero ninguno de los tres respondió a sus mensajes. Anilun se puso cada vez más ansioso mientras esperaba y finalmente pensó en algo. Sacó su teléfono móvil y miró el número de teléfono que figuraba en él. Era el número de Sawamura Sayuri. Dudó y lo llamó de todos modos. Esta fue la última gota que colmó el vaso para salvar vidas que lum podía imaginar. Este blog celebra el arduo trabajo y los denodados esfuerzos de lum ya durante tantos años solo para promocionar sus juegos cuando ingresa a la industria. Nada puede salir mal. Solo nos queda pedir ayuda a la familia Sawamura. El teléfono sonó un par de veces y fue contestado rápidamente. Sayuri Sawamura acaba de colgar el teléfono llamó al señor Spencer y le contó lo sucedido pero el señor Spencer todavía está en el Reino Unido y no hay nada que pueda hacer incluso si está ansioso. Si intervienes ciegamente en este asunto es posible que Ily te odie por el resto de tu vida ¿ verdad Aunque no quería admitirlo, podía darse cuenta con solo mirar la mirada de Eing Lily que su hija definitivamente estaba obsesionada con ese hombre. Incluso estás dispuesta a tomar la iniciativa de maquillarte y ponerte un traje de sirvienta para tener una cita con la otra persona en el hotel. ¿No es esto solo para complacer a la otra persona? Al ver que la persona que llamaba era Ambilunya, Sayuri no pudo evitar fruncir el ceño. Todo es culpa de este maldito tipo. Obviamente eran novios de la infancia, pero terminaron teniendo conflictos con Jing li e incluso querían usar los talentos de Jing li para jugar para él. Hoy en día es normal que alguien te robe el amor. Aunque no estaba satisfecho con el repentino novio de Jing Lili, también estaba muy enojado con Anilun. Quizás fue gracias a Anilun que Jing Lili encontró otro novio. Hola. Es tía Sayuri. Anilun también tomó la iniciativa de hablar. Él mismo no tenía talento sobresalientes y solo podía confiar en la fuerza de los demás. La voz de Sayuri no tuvo fluctuaciones. Eso es todo, tía Sayuri, tengo algo que pedirte ayuda. Anilun no se sintió avergonzado en absoluto y le contó que su blog había sido bloqueado. Anilun, ¿has estado en contacto con Jinglili recientemente? Ah, sí, la invité a unirse a mi club como artista original de mi juego. ¿Es ese juego con otra chica como protagonista? ¿Es normal que Jinglili elija a otra persona? Jinglili ya tiene novio y han estado saliendo durante un mes. Ahora los dos están en el hotel. Sawamura Sayuri hizo una pausa y continuó. Jinglili tiene una fuerte opinión sobre ti, así que no puedo ayudarte con este asunto. Lo siento. Después de decir eso, el teléfono colgó. ¿Jinglili tiene novio? ¿Está ahora en el hotel? El golpe de este incidente es nada menos que el bloqueo de su blog y el despido de sus padres. Aunque Anigilun también eligió a Kato Megumi como su heroína, ya sea Iridio Kasumigaoka o, Kasumiga o Kashiu, no quiere ver a estas dos personas llegar demasiado lejos con otros chicos. Eligió a Katomegumi porque Katomegumi es ordinario, Eiriri y Kasumigaoka son demasiado buenos, tan buenos que se siente inferior. Pero Katomegumi es muy normal, solo un personaje transeúnte, pero si miras con atención, definitivamente es una chica hermosa con una personalidad muy gentil. Pero Eiriri ahora tiene novio, lo abandonó otra vez. Igual que cuando estaba en la escuela primaria, el corazón de anirun estaba completamente lleno de odio. Pero Aniilun aún así se obligó a calmarse. Necesitaba los talentos de Jing para entender a Eiri. Mientras él la amenace con el pasado, Eiri seguirá ayudándola para liberarse de la culpa. Ahora solo puede confiar en este juego para regresar. Y también tiene a Kazumigaoka Shiu. Mientras esté produciendo durante el juego, sería bueno conquistar a Megumi Kato. Después de todo, fue un encuentro destinado en un sueño. Cogí el teléfono y llamé a Kazumigaoka Shiu, pero no obtuve respuesta durante mucho tiempo. En ese momento, Kazumi Shiu no estaba de humor para que le importara. Su teléfono estaba vibrando. Solo quería que Kei Terashima la pasara por alto. Podría prohibir toda la industria, eliminar la novela de los estantes en todo el país y no poder encontrar noticias en línea sobre Kasumi Shiko y Metronome Othlope. Esa energía era demasiada. Da miedo. Y mirando la apariencia de Iriri, se puede decir que este chico llamado Keiterajima debe ser rico o noble, de lo contrario sería imposible que una joven como Iriri y su familia no le permitieran hacer esto. Por primera vez, Kasumigaoka Shiu sintió que el mundo es desigual y el poder es aterrador. Incluso si tiene talento, es demasiado impotente frente a esta gente de clase alta. La solidificación de clases de neón es muy grave. La gente común quiere unirse a la clase alta, excepto los talentos especiales y las universidades prestigiosas. Casi no hay posibilidad. Jing Lili, ¿puedes pedirle a tu novio que me deje ir? Eiriri se escondió en los brazos de Terasima Kei y su corazón tembló cuando la llamaron. Maldita sea. Si tan solo pudiera cambiar la opinión de Terasima Kei. Basado en su comprensión de Terasima Kei, Eiriri sabía que debía hacer el ridículo. Diles a ambos lo que eres para mí. Kato Megumi ha guardado silencio. Se siente un poco confundida por lo que pasó hoy. ¿Por qué cambió tanto Terashima Kei? ¿Cuándo se reunió con Eiri y por qué bloqueó las obras de Kasumiga Okashiu? ¿Es para vengarse de Aki? ¿Renia? ¿Entonces por qué la llamaste aquí? Kato Megumi de repente tuvo un mal presentimiento. Erili salió de los brazos de Terashima Kei. Yo, soy el cachorro del joven amo y la mascota favorita del joven amo. Después de decir estas palabras frente a Kazumigaoka Shiju, Eirili quiso encontrar un agujero para meterse. Entonces, Ying no puede ayudarte. ¿Qué quieres? Kazumigaoka Shiju sintió frío por todas partes. Eirili tomó la iniciativa o fue coaccionada por él. Puede que al principio haya sido una amenaza, pero ahora Eirili es más proactiva que nadie. ¿Qué quiere? Kei quería demasiado. Ahora, solo quiere divertirse. ¿Qué crees que quiero? ¿Qué es lo que me atrae de ti? Puedo prohibir completamente tus obras y, naturalmente, también puedo convertirte en un escritor conocido. Puedo hacer que tus padres pierdan sus trabajos o puedo hacer que obtengan ascensos y aumentos. Todo depende de ti. Los ojos de Terajima Kei brillaron y tres magatamas de color rojo sangre aparecieron en sus pupilas. El magatama giró lentamente y Kasumigaoka Shiyuu se sintió mareado y cayó en una fantasía. Vio que estaba bloqueada y abandonó su amada escritura. Porque no importa lo que escriba, solo puede entretenerse. Sus padres fueron despedidos de la empresa y no pudieron encontrar un trabajo adecuado. Incluso si hicieran trabajos ocasionales, serían un objetivo. Todos los amigos que la rodeaban desaparecieron. En cuanto a Annie Bloom, después de perder, después de convertirse en una escritora de novelas ligeras de gran éxito, gradualmente la alienó. Aunque era una ilusión, Kasumi Gaoka Shiyu sabía que estas cosas realmente sucederían. No tenía ninguna confianza en Aniilun. Aniilun también era una persona que no alcanzó su propio nivel, una persona que nunca se rinde y puede cortar todos los deseos para poder alcanzar sus objetivos. La situación cambió y ella se convirtió en una autora de bestsellers. Ya no se quedó solo en las novelas ligeras, sino que también comenzó a incursionar en el campo de la literatura tradicional, logrando logros considerables. La única diferencia es que Annie Lun ya no está en su vida, pero parece bastante feliz. ¿Qué es más importante, el amor o la carrera? La ilusión es fugaz, pero la desesperación y el sentimiento invisible de perderlo todo en la ilusión. La presión era como una ola, golpeando su cuerpo en oleadas. De pie frente a Terashima Kei, mirándolo, Kasumigaota Shiyu estaba cubierto de sudor frío. "¿Cuáles son tus opciones? ¿Irte ahora o quieres ser mi mascota como Jinglili? Piénsalo." Después de terminar de hablar, Terashima Kei miró a Kato Megumi, quien tenía una sensación de presencia muy baja a su lado. Este tipo de baja presencia es muy adecuado para un asesino. Sin embargo, frente al conocedor Kei Terashima, no importa cuán baja sea su presencia, no puede escapar de sus ojos. Kei. Terashima no es tan estricto con Megumi como lo es con Kazumi Gaoka. Megumi ahora no tiene una buena impresión de Aki Rin, e incluso dice que Aki ton ya estaba preocupada por el hecho de que ella era la heroína. Lo que pasó fue que Ton ya Aki obligó a Shiro a abandonar su asiento, lo que no solo afectó a Kei Terashima, sino también a Megumi Kato. Si no fuera por el muy bajo sentido de existencia de Megumi esto definitivamente afectará su reputación en la escuela. Kinjun Jun también quiere que sea tu mascota? Kato Megumi está un poco preocupado. Kei Terashima ha cambiado mucho, pero para ser honesta, en realidad no conoce muy bien a Kei Terashima. Aunque son vecinos, su recuerdo de Kei Terashima es muy vago, como si él apareciera de repente. El mismo recuerdo. Terashima Kei viajó físicamente a este mundo y sus experiencias anteriores realmente no sucedieron. Los recuerdos relevantes de las personas que lo rodean son el resultado de modificaciones forzadas por la voluntad del mundo. Entonces, el recuerdo de Katomegumi sobre Terashima Kei es un poco vago, pero sé que Terashima Kei no la ignorará. ¿Es este el verdadero rostro de Terashima Kei? No, Wii, eres diferente. Puedo dejarte unirte a mi familia. También puedes considerarlo. Mi familia Don Quijote ahora solo tiene dos miembros. Esta gran familia todavía necesita más gente. Acepto. Antes de que Terashima Kei terminara de hablar, sabía que en realidad no tenía otra opción. En este caso, ella podría simplemente optar por aceptar. Bien. Terasima Kei admira mucho a Kato Megumi. Es una chica que tiene una clara comprensión de la realidad. Y su personalidad es algo que a Kei Terajima le gusta mucho. Ella no necesita ningún entrenamiento. Ella es algo similar a Kaguya. Si le das algo de apoyo, puedes florecer con una luz diferente. Ve a darte una ducha. Kato Megumi sabía lo que quería decir Terashima Kei y estaba un poco molesto. ¿No es esto demasiado rápido? Y también está ahí, y parece que Kasumigaoka Shiu también se unirá. Con el mal carácter mostrado por Terashima Kei, debería ser porque Anilun también está completamente desesperado. De lo contrario, con la influencia que ha demostrado, no debería ser difícil hundir a Anilun y su familia en la bahía de Tokio. Kato Megumi se dio la vuelta y fue al baño, mientras Eiri parecía malhumorada. Hola, ella lo esperaba. Ella ya se había duchado antes de venir. Sería una lástima no vestirse tan bellamente. Al mirar a Kasumigaoka Shiu, que todavía estaba allí de pie con los puños cerrados, Terajima Kei estaba muy interesado. Kasumigaoka Shiu tiene la mejor figura entre ellos, alto, regordete y lleno de voluptuosidad. ¿Qué estás esperando? ¿Aún estás insatisfecho con que te permitan ser tu mascota? Eiri miró a Kasumigaoka y no pudo evitar hablar. ¿Por qué Kato Megumi puede convertirse en miembro de la familia? pero no se atrevió a decir nada sobre la decisión de Terashima Kei, pero una simple Kasumigaoka Shiyu podría convertirse en un miembro de la familia como ella. ¿Mascota? Maldita sea. Mirando a Iri, Kasumigaoka Shiyu apretó los dientes. Iri, este chico. Al ser tratado como una mascota, es tan complaciente. Pero Kasumigaoka Shiyu no quiere darse por vencido todavía. Ella no quiere renunciar a todo sobre sí misma. Nunca podré volver a contactar a Amilun y poco a poco trabajaré duro para pagarte. Déjame ir, ¿de acuerdo? ¿Es esta tu elección? Entonces, piérdete. Terajima Kei sonrió y miró a Kasumigaoka Shiu. Kasumigaoka. Shiu sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Si se va de aquí, su vida definitivamente será sombría, ¿verdad? En Terajima Kei, con Eiri en sus brazos y el sonido del agua proveniente del baño detrás de ella, Kato Megumi ya había comenzado a bañarse. ¿No lucharía a ella simplemente por su propio destino y se comprometería así? ¿No puedes oírlo? Kazumigaoka Shiu vio intenciones asesinas en los ojos de Terahima Kei. Morirá, definitivamente morirá. Yo, estoy dispuesto a ser tu mascota. Sin importarle nada más, Kazumigaoka Shiu inmediatamente decidió comprometerse. Los ojos de Terahima Kei daban demasiado miedo. Ve a darte una ducha. Toqué la cabeza de Jing y la perrita se sintió muy útil. Por favor, ayúdame a entrenar a este tipo. Eiri de repente se emocionó. ¿No es finalmente ella la que tiene el estatus más bajo en la familia? Kasumi Shio es tan estúpido. Es un honor para ella ser la mascota de Keiterajima. Después de entrar al mundo de la reencarnación y experimentar tantas cosas, su visión del mundo se ha distorsionado. Ni Kasumigaoka Shio ni Kato Megumi pueden entender por qué la dama mayor, Eiri, está tan dispuesta. Es realmente porque los antecedentes de Terajima Kei son tan aterradores. En el baño, Kato Megumi, que ya se había bañado, miró a Kasumigaoka Shiu que lloraba en silencio y no decidió consolarla. Ella no tenía esa habilidad. Ahora tiene que afrontar su propio destino. Anilyn también tuvo un muy mal presentimiento, porque nadie respondió a su llamada? Mirando a Kasumigaoka Shiu y Kato Megumi que ya se habían bañado, Terajima Kei le dio unas palmaditas a Eri. Muéstreles cómo hacerlo y luego ustedes tres lo harán juntos. La mayor ventaja de la perrita es que su lengua es lo suficientemente larga y flexible. Al mirar a Eri, que está trabajando muy duro, Kasumigaoka Shiu y Katomegumi se sorprendieron. ¿Cómo puede Eri ser tan flexible? Bajo la mirada de Terajima, los dos también se unieron. En el baño, el teléfono celular de Kasumigaoka Shiu seguía vibrando, pero a Kasumigaoka Shiu no le importaba en absoluto. Terajima Kei la cuidó mucho, lo que la desesperó muchísimo. ¿Por qué y podría sentir tanto dolor? Así que disfrute. Estaba oscureciendo cuando Kasumigaoka Shiyu llegó a este hotel, pero ya era casi de noche. Lo que vivió en estas tres o cuatro horas definitivamente será algo que nunca olvidará. La primera experiencia ya pasó y fue con otras dos personas. Esto es simplemente una pesadilla para el orgulloso Kasumigaoka Shiyu. El más arrogante entre las tres personas debe ser Kasumigaoka Shiyu. Ni Eirin ni Kato Megumi son tan arrogantes como Kasumigaoka pero hoy todo el orgullo de Kasumigaoka Shiyu fue aplastado. Su espíritu había desaparecido por completo, como un cisne al que agarran por el cuello. Eirin y Kato Megumi se quedaron en el hotel. Kato Kei encontró una excusa para lidiar con sus padres en casa, pero ella realmente no quería quedarse, así que se fue cojeando sola. Sacando su teléfono móvil, Ani también la llamó un par de veces, pero Kazumigaoka Shiyu no estaba de humor para contestar ahora. Además de Aki Toruya, también hubo llamadas de su editor en jefe Machida Enko y llamadas de su madre. Esto sucedió, incluso si Kazumigaoka Shiyu no quería admitirlo, fue porque Ani también ofendió a Terashima Kei. Sacó su teléfono celular y llamó a Machida Enzi. Hola. Shiyu, buenas noticias se levantó la prohibición y la biblioteca también decidió recomendar encarecidamente tu trabajo y también imprimirlo tienes que tomarte los próximos volúmenes en serio bueno lo entiendo si hubiera sido en el pasado kasumi hokkishi habría sido muy feliz después de todo metronome othlop fue un trabajo que celebró su arduo trabajo incluso la heroína fue creada basándose en ella misma pero ahora, incluso si Bunko ha ampliado la obra, no estaba nada contenta si la recomendaban o incluso le pedían que imprimiera. Si pudiera elegir, todavía esperaba confiar en su propia fuerza en lugar de depender de esos esfuerzos. Desafortunadamente, no tuvo otra opción. Mamá, estoy bien, regresa ahora. Llamé a mi madre, le expliqué que estaba de mal humor y salí a relajarme y luego colgué el teléfono. El teléfono volvió a sonar, fue Ani quien también llamó. Quizás simplemente llamó. En ese momento, descubrió que Kazumigaoka Shiyu estaba hablando por teléfono, por lo que no pudo evitar llamar. Al mirar el nombre de Ethical Lord en el teléfono, Kazumigaoka Shiyu no supo qué hacer. Algo así sucedió, y su relación con Anilun también. Ese es el final. Si no hubiera conocido a Anilun, este tipo de cosas no le habrían pasado, ¿verdad? O tal vez Anilun habría respondido a sus sentimientos antes en lugar de elegir a algún transeúnte. Caballero. Algo así no debería pasar, ¿verdad? Ahora que lo pienso, Anigilun es realmente un poco egoísta. Hola. Mayor. Finalmente respondiste mi llamada. Pensé que te había pasado algo. La voz de kasumigaoka Shiyu era muy fría, lo que dejó atónito a Anigilun por un momento. Era diferente de lo que esperaba. ¿Por qué la hermana mayor tenía una voz tan fría? ¿Estaba de mal humor? Yo. Yilun no supo qué decir por un momento. ¿Puedes decirme qué está pasando con él ahora? Su blog ha sido bloqueado. Ha habido tantos accidentes en casa y probablemente me quedaré sin hogar en los próximos dos días. ¿Conoces mi novela? ¿Qué? Hermana mayor, ¿qué puede salir mal con tu novela? Realmente no hay ningún problema. Simplemente desapareció de este mundo por unas horas. Si no baja la cabeza, es posible que nunca vuelva a aparecer, ¿verdad? Lun no sabe nada y ni siquiera conoce a las personas que lo rodean. ¿Qué problemas trae la gente? No hay problema. Encontraste algún problema? No sé por qué mi blog fue bloqueado y también tengo algunos problemas en casa. Las palabras de Annie y Lun silenciaron a o Shiyu. Si no se hubiera comprometido en este momento, este sería su fin, ¿verdad? Tal vez sea aún peor. Así que me deshice de mi senpai. Ese trabajo es muy importante para mí. Eri parece tener novio. El único en quien puedo confiar eres tú, mi senpai. Anilun también comenzó a ser un pua moralista nuevamente, diciéndoles a los demás lo que pensaba con fuerza, pero sin considerar los sentimientos de los demás en absoluto. Sentir lástima. Kasumigaoka Shiyu sabía que si continuaba enredándose con Anilun, terminaría mal. Yo también tengo mis propios asuntos, así que es posible que no pueda ayudarte. En cuanto al club, también presentaré una solicitud para iniciarlo. Kasumigaoka Shiyu dijo su elección con calma. Tengo que trabajar duro para mi novela y también tengo novio, así que será mejor que trabaje en el sueño de mi hijo menor. Cada palabra que dijo Kazumigao Kashiyu fue como un cuchillo afilado que atravesó el corazón de Anilum. No importa cuán de buen humor sea Anilum, no importa cuán firme sea su voluntad, hoy ha sufrido muchos golpes. No puedo aguantar más. Hermana mayor, ¿cómo pudiste hacer esto? Cuando estabas más indefensa, fui yo quien te ayudó a promocionar tu trabajo. De lo contrario, Metronomeo Zlop se habría reducido a la mitad, ¿verdad? ¿Por qué no me ayudas ahora que estoy más indefenso? Y dijiste algo sobre tener un novio, por favor deja de decir eso, ¿vale? Este no es momento para bromear. No estoy bromeando. Incluso si me ayudaste en ese momento, fue porque la calidad de mi trabajo era lo suficientemente buena. De lo contrario, no importa cuánto lo promueva, será inútil. Además, nos pediste ayuda a Lili y a mí. ¿Nos diste una comisión? Jing Lili y yo somos muy conocidos en la industria. Por lo tanto, también tenemos derecho a elegir nuestra propia vida. Mañana, después de la escuela, mientras todavía estemos en ese salón de clases, Jing Lili y yo solicitaremos tu retiro juntos, eso es todo. Después de decir eso, Kazumigaoka Shiyu colgó el teléfono directamente. También descubrió que Annie Lun solo quería tener sexo gratis. Olvidémoslo y terminemos así por ella misma, por sus padres y por su propio trabajo. Quería convertirse en una escritora más famosa, no solo en el campo de las novelas ligeras. ¿Debería ser fácil con la ayuda de Kei Terashima? Como no tengo otra opción, es mejor recostarme y disfrutarlo. El teléfono colgó y Anjirun también fue completamente estúpido. Cuando volvió a llamar, lo habían bloqueado. Sineriri y Kazumigaoka estas dos personas talentosas, ¿qué pasaría con su juego? Ni siquiera pudo elaborar un documento de planificación. No importa lo que fuera, no pudo hacer la pintura o el guión original en absoluto. Eiriri y Kazumigaokashiu son genios, pero él es una persona común y corriente. ¿Qué debe hacer? Afortunadamente, su heroína sigue ahí. Desafortunadamente, anilun la heroína de ella ya está acostada junto a Kei Terajima, jadeando pesadamente. Megumikato realmente abrió los ojos hoy. No es Eiriri la dama mayor. ¿Cómo puede haber tantos trucos y el cuerpo puede ser tan flexible? ¿Qué? Esta es la ventaja de convertirse en una niña perro. Megumi Kato todavía es demasiado joven. Sentados en un avión privado, Shinomiya Kaguya y Ayasaka Ai están de camino a Kyoto. Ayasaka Ai miró a Shinomiya Kaguya, sintiendo que la dama mayor era tan extraña por primera vez. La ex Shinomiya Kaguya era como ella, una marioneta que no podía elegir su propia vida. Desde que los dos nacieron en una familia tan grande, su destino ha sido determinado. Pero ahora, Shinomiya Kaguya parece renacer, tiene una perspectiva diferente de todo y tiene más confianza. Ella ya había traído un teléfono móvil nuevo para Shinomiya Kaguya. Al ver que Shinomiya Kaguya ha estado charlando con alguien, también mostró una expresión feliz. Del otro lado, Kei Terashima estaba haciendo ejercicio y charlando con Kaguya Shinomiya, pero todavía estaba un poco cansado. Neon era muy pequeño y llegó rápidamente a Kyoto. Después de bajarse del avión, corrió hacia el clan de la familia Shinomiya. El padre de Shinomiya Kaguya también era un amante. Se enamoró de la principal estrella del club nocturno y crió a Shinomiya Kaguya, una hija que tal vez no sea su hija biológica. Y en su testamento dejó el 20% de toda su herencia a Shinomiya Kaguya. La energía que controla es aterradora, pero está obsesionado con el amor. Desde este punto de vista, Kaguya es en realidad su hija con una alta probabilidad, y su perseverancia y perseverancia en el amor son claramente consistentes. El ambiente en Kioto es muy bueno. La ciudad tiene una fuerte atmósfera cultural y una gran cantidad de edificios antiguos. En la antigua residencia de la familia Shinomiya, Shinomiya Yanan estaba un poco incómoda. Shinomiya Kaguya tomó la iniciativa de llegar a la puerta, lo que no esperaba. Kaguya parece haber cambiado. Ya no está solo a merced de los demás, sino que incluso ha empezado a utilizar sus conexiones familiares para hacer algunas cosas. Para Shinigong Yanan, todos estos son asuntos triviales. A él no le importaba en absoluto. Lo que más le preocupaba era la próxima reunión. Para poder convertir una familia que se ha transmitido durante muchos años en lo que es ahora, Sigon Yanan también tiene una gran responsabilidad. La señora está aquí. Después de que entró la criada, le notificó a Sigon Yanan: tráela. Afuera de la puerta, Shinomiya Kaguya miró a la preocupada Ayasaka Ai y abrió la boca para consolarla. No te preocupes, estoy bien. Ayayasaka tiene una muy mala impresión de Shinomiya Anan, e incluso tiene mucho odio, pero hoy Shinomiya Anan está realmente dispuesta a conocer a Shinomiya Kaguya, Ayasaka y todavía está muy sorprendida. Shinomiya Kaguya entró a la casa. En el interior, miró a Shinomiya Yanan, el hombre que una vez la asustó. Ahora solo había dos personas en la habitación y ella podía matarlo con un movimiento de su mano. Shinomiya Yanan miró a Shinomiya Kaguya de forma complicada, se parecía mucho a su madre. Déjame a mí la familia Shinomiya y la haré más fuerte. Shinomiya Yanan quedó atónita por un momento. Nunca esperó que Shinomiya Kaguya dijera esto cuando pidió verlo. Shinomiya. Yanan estaba un poco enojado, pero justo cuando estaba a punto de decir algo, Shinomiya Kaguya, del otro lado, le tomó la mano. Aparecieron de repente un arco y una flecha. No se puede revelar la existencia del tren de la reencarnación, pero puedes utilizar libremente las habilidades que proporciona el espacio de la reencarnación. Shinomiya Kaguya acarició ligeramente la cuerda del arco y apareció una hoja de viento afilada que cortó directamente la esquina del cabello largo de Shinomiya Yanan. Punto punto punto. Sigon Yanan guardó silencio. Es una persona con superpoderes. En todo el mundo aparecen ocasionalmente personas con poderes sobrenaturales. En circunstancias normales, estas personas con superpoderes deberían causar muchos problemas, pero estas personas con superpoderes suelen desaparecer repentinamente o morir debido a algún tipo de accidente. De hecho, murió en el espacio de la reencarnación. La familia está en crisis ahora. Según esta tendencia, después de tu muerte, la familia Shinomiya puede desaparecer. Solo prométeme que comer esto curará tu enfermedad y luego déjame a la familia cuando termine mis estudios. Lo que Shinomiya Kaguya sostiene es una pastilla que intercambió en el espacio de la reencarnación. Puede curar la enfermedad de Shinomiya Yanan. No le importa si Shinomiya Yanan está dispuesta o no. Esto puede resolver el problema más grave. Bueno, si no, la familia Shinomiya también puede ser derrotada con la ayuda de Terashima Kei, pero será mucho más sangriento. Shinomiya Yanan guardó silencio por un momento y contó la historia de amor entre él y la madre de Shinomiya Kaguya. Solo entonces Shinomiya Kaguya supo por qué su padre la trataba así. Ella sonrió con desdén. Si fuera Keiterashima, si se atreviera a irse y volver embarazada, definitivamente la matarían instantáneamente, ¿verdad? Ve a hacerte una prueba de paternidad. Si yo fuera tu hija, haz lo que te digo, si no, me rendiría. Kaguya Shinomiya miró a Yanan Shinomiya. Si no, tenía que pedirle ayuda a Keiterashima. Yanan Shinomiya respiró hondo, asintió, se puso de pie y recibió la medicina que le entregó Kaguya Shinomiya. Mételo en la boca y pide a alguien que te haga una prueba de paternidad. Los resultados no estarán disponibles hasta mañana, así que esperemos un rato. Después de tomar el medicamento, Shinomiya Yanan se sintió mucho mejor y tomó su propia decisión. Shinomiya Kaguya salió de la habitación y se quedó en una habitación con Ayasaka Ai. Ayasaka Ai no le preguntó a Shinomiya Kaguya qué pasó. Shinomiya Kaguya suspiró. Parecía que sería otro día más para ver a Kei Terahima. Al día siguiente, cuando se despertó de su sueño, Kato Megumi sintió dolor en todo el cuerpo. Giró la cabeza y vio a Kei Terashima y aire a su lado. Parece que lo que pasó ayer no fue un sueño, sino algo que realmente sucedió. Cogí el teléfono y vi un mensaje de texto de mi madre. Mi padre fue ascendido y lo celebraríamos juntos en casa esta noche. Kato Megumi es una persona muy común y corriente, y todo lo que desea es normal, pero según esta tendencia, parece que ya no puede ser tan normal. Terashima Kei y Iriri pronto se despertaron. Prepárate para ir a la escuela. Recuerda reunirte en el salón de clases después de la escuela. Es hora de que Lun sepa la verdad. Hay que pagar un precio por hacer las cosas sin considerar las consecuencias ni los sentimientos de los demás. Kato Megumi asintió, entendió lo que quería decir Kei Terashima. Ella no quería causar problemas a los demás. Pero no quería causar problemas a su familia. Sin mencionar que ya había tenido una relación con Kei Terashima, por lo que naturalmente se puso del lado de Kei Terashima. Los tres trabajaron como empresa de alquiler y llegaron a la escuela secundaria Soru. Incluso si vinieran a la escuela, Eiriri todavía sostenía el brazo de Terashima Kei, sin importarle los ojos de otras personas. Este momento causó sensación. Iriri todavía era muy popular en la escuela, pero alguien realmente la derribó. Se veía muy cariñosa. Anigilun también llegó a la escuela con círculos oscuros bajo los ojos. Era obvio que ayer no había dormido bien. Hasta ahora, todavía no quiere creer que Iriri y Kazumigaoka Shiyu lo traicionaron así. Así es, es traición. Aniilun también eligió a Katomeguni y decidió fingir no saber acerca de los sentimientos de Iriri y Kazumigaoka Shiyu, pero en realidad lo sabía todo. No hay forma de aceptar tal traición. Solo porque Terashima que y Kato Megumi tenían una buena relación, él hizo tal cosa. Ahora simplemente puede aceptar que es extraño que Eri Ri y Kasumigaoka Shiyu tengan novios. Ani todavía sentía que Sayuri y Kasumigaoka Shiyu le estaban mintiendo. Pero tan pronto como se sentó, recibió dos malas noticias. Su buen amigo, Kamigo Yoshihiko, falleció debido a un accidente. Anilun, que no podía aceptarlo, también escuchó la discusión de los compañeros a su lado. Escuché que la dama mayor de la familia Sawamura está enamorada. ¿Es esto cierto? Hoy vino a la escuela con su novio. Se abrazaron cuando llegaron a la escuela. Se veían muy cariñosos. Jinglili abrazó a otro chico. Ilum casi escupe una bocanada de sangre. ¿Cómo podría ser esto? No pudo evitarlo más y salió corriendo directamente. Quería preguntarle a Jinglili Clear Annie Yilun también estaba a punto de colapsar y ya no podía pensar mucho en eso. Corrió todo el camino y llegó a la puerta de la clase de Jing Lily. Cuando abrió la puerta, vio a la deslumbrante Jing Lily. Jing Lily se volvió más bella y más segura. En el pasado, Jing Lily siempre fue tímida, y Annie se dio cuenta de un vistazo que Jing Lily solo estaba fingiendo y que era esencialmente una persona hogareña. Pero ahora, Jing Lili irradia confianza de adentro hacia afuera. Esta es el aura actual que más disgusta a Anilun. ¿Por qué Jing cambió tanto? Aunque todos en la escuela hablaban de ella y su novio, ¿cómo podía Jing estar tan tranquila? Jing Lili, ¿puedes salir un momento? Anilun también habló de repente, atrayendo la atención de todos en la clase. ¿Cómo podía ser tan cariñoso? ¿Hay algún chisme? Jing frunció el ceño cuando vio a Anilun. Se levantó y salió del salón de clases. Jing Lili, ¿qué diablos está pasando? ¿Cómo? Cállate. Eiri miró a Andirun. Si Terajima Kei no hubiera esperado hasta que terminaran las clases y no hubiera llamado a Kasumigaoka Shiro y Katomegumi juntos, Andirun estaría desesperado y todavía estaría en la escuela. Definitivamente se lo daría a Andirun. Solo dos golpes. Con su fuerza actual, incluso si Andirun sobrevive a dos golpes, pasará el resto de su vida en una cama de hospital. ¿Qué calificaciones tienes para preocuparte por mis asuntos? Cierra la boca y no aparezcas frente a mí. Cuando terminen las clases, iré a la sala de actividades para solicitar tu baja del club. Después de eso, ying Li lo miró con desdén, como si estuviera mirando basura, y se volvió hacia el salón de clases. ¿Por qué? ¿Por qué? Annie también se sentó directamente en el suelo. La realidad estaba frente a él y tenía que creer que ying Li realmente había cambiado. ¿Quién es el novio de ying Li? Annie también se sentó en el suelo desesperado y lloró. Al mismo tiempo, estaba seguro de una cosa: es decir, su elección no fue incorrecta, pase lo que pase. Ni Eriri ni Kasumigaoka Shiu son su heroína. Ambos son demasiado buenos y definitivamente lo traicionarán. Solo Kato Megumi es su heroína. Ni Eirin ni Kasumigaoka Shiu se han retirado del ejército. Relación: mientras Kato Megumi esté allí, mientras complete el juego, todavía hay una posibilidad. También conoce a otras personas que son buenas haciendo pinturas originales, y también se puede pensar en el guión de la trama. Se levantó con fuerza y regresó a su salón de clases. Tan pronto como Keiterasima llegó a la clase, la clase quedó en silencio. Keiterasima cambió mucho. Antes tenía el pelo corto y amarillo, pero después de despertar el linaje Uchiha se volvió negro. Y después de despertar el linaje Uchiha, después de eso, obviamente era más guapo y con su figura alta y recta y sus músculos fuertes, no podía estar relacionado con el Otaku antes. Pero ayer, Angirun también subió al taxi y se bajó del asiento, lo que todavía estaba vivo en la mente de todos. Todos lo miraron sin decirle una palabra. Este tipo de trato especial puede considerarse como una especie de acoso, pero a Terasima no le importaba en absoluto. No mucho después de que Terasima se sentara, Shizuka Hiratsuka llegó a la clase y miró a Terashima Daokei, al darse cuenta de que Terashima Kei ya no tenía ese arrogante cabello amarillo, asintió. Terasima, ven a la oficina conmigo. Bajo la atención de sus compañeros de clase, Terashima Kei siguió a Hiratsuka Shizuka a su oficina. ¿Qué está pasando entre tú y Sawamura-san? Shizu, naturalmente, recibió la noticia. Esta mañana, Terajima Kei y su amiga Eri vinieron juntos a la escuela, y los dos fueron muy cariñosos e incluso se abrazaron. ¿Qué está pasando? Parece que el amor no está prohibido en nuestra escuela, ¿verdad? Terashima Kei parecía indiferente. Maldito chico. Hiratsuka Shizu subió la mirada sin escrúpulos de Terashima Kei y quiso darle un amoroso puño de hierro. La familia Sawamura sigue siendo muy influyente, así que hay que pensar en el futuro. Señor Hiratsuka, parece que nunca ha estado enamorado. Parece inapropiado señalar con el dedo los sentimientos de otras personas. Terashima Kei miró a su maestro de arriba a abajo. Veo que el señor, sin embargo, ahora tiene muchas cosas en las que estar ocupado. Hay un buen espectáculo por la noche y los asuntos de la familia Shinomiya. Odioso. Habiendo sido expuesta, Hiratsuka Shizuka se enojó aún más. Olvídalo, vuelve. Estaba un poco preocupada y quería tener una conversación sincera con Kei Terashima, pero cuando Kei Terashima dijo esto, también descubrió que no tenía ninguna experiencia en el amor. Adiós, señor Hiratsuka. Los ojos de Terajima Kei eran muy agresivos, lo que hizo sonrojar a Hiratsuka Shizu. Qué chico tan odioso. El tiempo pasó muy rápido y llegó el momento de que la escuela terminara en un abrir y cerrar de ojos. Anilun también estaba sentada en la sala de actividades del club. Se sentó inquieto. También envió un mensaje pidiéndole a Kato Megumi que lo acompañara, pero Kato Megumi aún no ha respondido a su mensaje. Según la experiencia, Kato Megumi definitivamente vendrá. ¿Cómo debería regresar? Anilun no sabe cómo, pero esta puede ser su última oportunidad. Pronto, Kato Megumi llegó aquí primero. Al ver a Kato Megumi, Anigilun se sintió mucho más aliviada. Ui, estás aquí. Anigilun también se levantó inmediatamente. Llámame Kato. La expresión de Anigilun también se puso rígida. Parecía demasiado ansioso. Y también abrió la puerta y entró en ese momento. Frunció el ceño cuando vio a Anigilun. La atmósfera en el aula se enfrió instantáneamente. Shia Shia. Zikyushiyu también vino y no pudo evitar levantar las cejas cuando vio a Jinglili. Ella pensó en algunas cosas ayer. Jinglili es realmente una pintora de libros. Hay mucha gente. Todos están aquí. Yilun también respiró hondo para ver cómo regresaría contra el viento. Jinglili y hermana mayor, chicos. Justo cuando Yilun abrió la boca, alguien más abrió de repente la puerta y entró. Keiterashima. ¿Por qué vino aquí y se volvió tan guapo? Después de que Terashima Kei entró, abrazó directamente a Erili. Sin dudarlo, Erili abrazó a Terashima Kei y comenzó a besarla. Sus ojos estaban llenos de anhelo por Terashima Kei. El novio de Iriri es en realidad Kei Terashima. Kei Terashima ha cambiado mucho, su peinado ha cambiado y su figura luce mejor. Toda la persona se siente completamente diferente. Pero a Annie no le importaba esto. Miró a Yinglil en estado de shock. ¿Por qué? Eiri abrazó a Terasima Kei y el pajarito se anidó en los brazos de Terasima Kei. Terasima Kei puso sus dedos en la boca de Eirili y Eirili comenzó a chupar sin dudarlo. Annigilun también se hizo popular en un instante. ¿Qué estás haciendo? Esto es una escuela. Annigilun también es una persona extremadamente cobarde. Incluso se puede decir que la cobardía está grabada en sus huesos. ¿Qué hacer? ¿No lo ves? Terasima Kei miró a Ann un poco divertido. ¿Qué? Todavía estás listo para arrodillarte y suplicarme. Por favor, mantente alejado de Jinglili. Li. Ani no puede aceptar que la relación entre Terasima Kei y Kato Megumi no sea mala. A sus ojos, Kato Megumi debería ser una heroína pura y perfecta. Pero el pensamiento de una persona normal debería ser hablar con Kato Megumi o hablar con Terasima Kei. Dijo esto. Pero el cobarde Annie también decidió sentarse en público y le pidió a Kei Terahima que no acosara a Katomeguni y utilizara la opinión pública para lograr sus propios objetivos. Jing Lili, ¿fuiste coaccionada por él? ¿Descubrió tu identidad como el pintor del libro? Esta es la única respuesta que Annie puede imaginar. Jing Lili debe haber sido coaccionada y amenazada para hacer esto, ¿verdad? Annie no ha leído ningún libro y no ha leído el contenido de las 18 prohibiciones. Si lo hubiera visto, sabría que la apariencia actual de Eri es muy estándar, es decir, después de haber sido completamente conquistada por Kei Terajima. Willum, el ex protagonista masculino, era demasiado cobarde e incompetente. Tras abandonar la trama original, está condenado a ser un perdedor. Tiene algo que ver contigo. Soy libre de hacer lo que quiera. En el mundo de la reencarnación, Eiri fue coaccionada por Keiterashima al principio y decidió comprometerse para sobrevivir. Pero ahora Eiri ya no lo cree así. Ha adoptado completamente la forma de Keiterashima. Sin mencionar que ese Eiri, incluso Katomegumi se había caído ayer, y solo Kasumigaoka Shiu, a quien estaban cuidando, sintió mucho dolor. Porque entre las tres personas, Kasumigaoka Shiu era obviamente el más desobediente. El efecto del entrenamiento también fue muy pobre. Si fuera en el mundo de la reencarnación y Kazumi Shio tuviera una oportunidad, definitivamente tomaría medidas. Pero Eiriri nunca lo haría, y más aún Shinomiya Kaguya. Ahora kazumigaoka Shio está mirando a Kei y Eiriri. No pudo evitar sacudir las piernas a su lado. Aunque había elegido comprometerse, como lo estaba ahora, en realidad estaba más allá de sus resultados internos. Pero por el bien de su familia y de su propio futuro, solo podía ser egoísta. Y ella respondió anoche. En casa, encontrarse con algo así hizo que Kasumigaoka Shiyu se recuperara mucho. Después de que su cerebro ya no se vio afectado por las emociones, también descubrió que Aniirun estaba usando sus talentos y sentimientos y los de Iriri. Iriri miró los ojos de Aniirun y parecía como si estuviera mirando basura. No tengo tiempo para jugar a las casitas contigo. Jugar ese llamado juego contigo es una pérdida de tiempo. Aniirun también sintió que mil flechas podrían atravesar su corazón. Cualquiera podría hacerlo. ¿Por qué Terashima Kei? ¿Kasumigaoka Shiyu? ¿Por qué no vienes? Bajo la mirada incrédula de Annie Kasumigaoka Shiyu se puso de pie, se acercó a Terashima Kei y permitió que Terashima Kei la sujetara por la cintura. Terashima. El comportamiento obediente de Kei hacia Kasumigaoka Shiyu muy satisfecho. Kasumigaoka Shiyu sigue siendo muy inteligente. Incluso si no está satisfecha, no lo expresará. Ven conmigo al hotel más tarde y no vuelvas esta noche. Ayer fueron Kato Megumi y e Iri, y hoy es Kasumigaoka Shiu. Anilun también vio a Kasumigaoka Shiu a sentir y su defensa psicológica finalmente colapsó por completo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría ser así el mayor? ¿Cómo podía ser tan frívola? Los cambios de humor fueron tan grandes que aparecieron lágrimas en las comisuras de los ojos de Anilun. Shue, hermana mayor, esto. La cobardía de Anilun ya hizo que Kasumigaoka Shiu se sintiera enfermo. Si tuviera el coraje de apresurarse y luchar contra Terashima Kei ahora, sin importar el resultado, ella admiraría a Lunya. Sin embargo, Lun también permaneció donde estaba. Estaba tan indeciso que no podía hablar. De hecho, ya había tomado la decisión de ser abandonado por Eiriri Shiyu, y ahora solo quería intentar ver si podía regresar. Desafortunadamente, Eiriri Shiyu y Shiyu ya tienen la forma de otra persona. ¿Me vas a abandonar en este momento? No importa, incluso sin ustedes dos, puedo encontrar un mejor animador original y un mejor guión. Beneficio. Mientras estés aquí, definitivamente podré hacer el mejor gárgame. Lo siento, no quiero seguir en este club. Kato Kei sonrió disculpándose, se levantó y caminó detrás de Kei Terajima. Los tres son todos de mi propiedad. Terajima Kei miró a Aki Rinja. Este tipo cobarde ni siquiera está calificado para ser su enemigo. Sin embargo, sigue siendo interesante ver a este tipo completamente desesperado. Kato Megumi, ¿en realidad? ¿Cuándo fue? La realidad no es un gálgame. No puedes simplemente decirle unas pocas palabras para mejorar tu favor. Tienes que tomar acciones reales. Oui, ¿estarás libre más tarde? Acompáñame al hotel con mi hermana mayor y te llevaré a casa por la noche. Bien. Al ver a Megumi Kato sonreír y aceptar la petición irrazonable de Kei Terajima, no pudo soportarlo más. ¿Por qué las cosas resultaron así? Él debería ser el héroe. Sus ojos se oscurecieron y se desmayó. Vamos. Se dio la vuelta y salió del salón de clases con las tres hermosas niñas. Pero Terashima Kei definitivamente no dejaría ir a Anirun ya tan fácilmente. Tanto el aula como la escuela fueron monitoreadas. Después de que las tres personas se fueron, el hilo invisible se extendió e instantáneamente cortó los signos vitales de Anilun. El dolor lo hizo despertar. Cuando abrió los ojos, descubrió que tenía un cortapapeles en la mano. El suelo estaba cubierto de sangre, pero no había más sangre debajo. Cuando se despertó de nuevo, ya lo había enviado al hospital. Anilun también descubrió que ya no podía controlar su cuerpo aunque todavía estaba consciente, ni siquiera podía hablar salvo abrir los ojos. De hecho, se convirtió en un estado vegetativo. Sus padres estaban ansiosos a su lado. Mirándolo, sus ojos estaban llenos de desesperación. Los dos habían perdido sus trabajos y ahora su hijo tuvo un accidente y su pene desapareció. Parecía que algo andaba mal con su cerebro y se había convertido en un estado vegetativo y estaría en cama por el resto de su vida. ¿Cómo pudo la familia Angie tener tanta mala suerte? Por favor, Wawa, no maté a Anigirum porque había otro complot que involucraba a Izumi Asishima y Michiruido. Lo matarán después de que termine este complot. Shinomiya Kaguya no está preocupada en absoluto si es la hija de Shinomiya Yanan. Lo sea o no, no afecta el resultado. Shinomiya Kaguya pudo sentir la preocupación de su padre por ella, lo que la sorprendió. Originalmente pensó que su padre le era indiferente porque no se preocupaba por ella, pero no esperaba que en realidad se preocupara demasiado por ella. Le importaba demasiado y no se atrevía a tocarla. ¿Qué diablos es esto? ¿Culpar a su madre? ¿O es culpa de su padre? ¿O es esta familia deformada? Suspirando, Shinomiya Kaguya ya no pensaba en este asunto. Sus tres hermanos realmente no son muy buenos. Sin embargo, después de que Shinomiya Yanan se recupere de su enfermedad, la familia Shinomiya aún puede sobrevivir. En cuanto a si le entregará la familia Shinomiya, Shinomiya Kaguya no está tan preocupada. Esta noche, Shinomiya Kaguya hizo arreglos para que Ayasaka Ai durmiera en la misma habitación que ella. Los dos crecieron juntos, pero Ayasaka -ai es mucho más madura que Shinomiya Kaguya. Shinomiya Kaguya es como una flor en un invernadero, no contaminada por el mundo mundano y despreocupada por los asuntos mundanos, su vida ha estado condenada al fracaso durante mucho tiempo. Sin embargo, Shinomiya Kaguya ahora se siente extremadamente extraña con Ayasaka Ai. Shinomiya Kaguya ya no tiene miedo y parece tener posibilidades de ganar. ¿Por qué la hija mayor de mi familia tuvo un cambio tan grande? Ai Chan, si no te conviertes en mi sirvienta, ¿cuáles son tus sueños? Kaguya Shinomiya de repente hizo esta pregunta, dejando a Ayasaka ahí confundido. ¿Sueño? ¿Está calificada para perseguir su sueño? Ella es un peón de Shinomiya Wang Wang, y la familia Ayasaka es una familia subsidiaria de Shinomiya. ¿Como Shinomiya, como sirvienta exclusiva de Kaguya, está realmente calificada para perseguir su sueño? Si no es así en este momento, ¿pueden ayudarme? Tengo mucho que hacer. Está bien, te seguiré para siempre. Yo me encargaré de los asuntos del hermano Wangwang. No te preocupes. A partir de hoy, sigue mis arreglos. Al día siguiente, Shinomiya Yanan obtuvo el resultado que quería. Shinomiya Kaguya era su hija. Fue a causa de dudas y preocupaciones que las cosas se desarrollaron hasta este punto. Aún así, bueno, todavía hay espacio para la relajación en todo. La pastilla que le dio Kaguya le devolvió la salud y no sería un gran problema mantenerlo por unos años más. ¿Debería entregarse la familia Shinomiya a Kaguya? Parece ser una buena elección. Pero lo que Shinomiya Anan no sabía era que Shinomiya Kaguya solo tenía a Kei Terashima en su corazón. Hacerse cargo de la casa de Shinomiya fue el primer paso, y también fue el regalo de Shinomiya Kaguya a Terashima Kei. Shinomiya Kaguya y ella sabían muy bien que el mundo real era solo un ajuste y que lo más importante era el mundo de la reencarnación. Sobrevivir en el mundo de la reencarnación y dominar un poder más poderoso era la clave de todo. Shinomiya Kaguya y Ayasaka regresaron en avión al día siguiente y, al mismo tiempo, surgieron noticias impactantes de la familia Shinomiya. Shinomiya Yanan decidió entrenar a Shinomiya Kaguya para que fuera la próxima generación heredera de la familia Shinomiya. Además, la enfermedad de Shinomiya Yanan ha mejorado y no podrá sobrevivir al menos durante unos años más. Un pequeño problema. Después de todo, después de ser el jefe de la familia Shinomiya durante tantos años, si no hay ningún problema con Shinomiya Yanan, la familia Shinomiya aún no tendrá ningún accidente. Sus tres hijos son demasiado pobres en términos de riqueza y capacidad, y la situación actual es muy desfavorable para la familia Shinomiya. Sin embargo, ahora que Kaguya está aquí, la familia Shinomiya no necesita tener tanto miedo. Mientras no le pase nada a Shinomiya Kaguya, el futuro puede desarrollarse mejor. Cultivar Shinomiya Kaguya, se convirtió en el objetivo principal de Shinomiya Yanan. A juzgar por el contacto de ayer, Shinomiya Kaguya sigue siendo muy magnánima. Al menos se atreve a pensar y actuar sin dudarlo. Solo entonces Ayasaka y entendió que Shinomiya Kaguya y cuál es el significado de estas cosas que dijo. Resulta que la dama mayor realmente necesita su ayuda y ya no necesita preocuparse por los pensamientos de Shinomiya Wanwan. ¿Qué le dijo exactamente la señora mayor a Shinomiya Yanan? Ayasaka y no lo sabe, pero está claro que a partir de hoy, el destino de ella y Shinomiya Kaguya ha cambiado. Si Shinomiya Kaguya realmente puede convertirse en la heredera de la familia Shinomiya, entonces podría perseguir su sueño en el futuro. Por el lado de la familia, construiré un campo de entrenamiento y luego, aclararé todos mis arreglos de ahora en adelante, y tendré que organizar todo mi tiempo yo solo. En el pasado, como hija mayor de la familia Shinomiya, siempre tenía que recibir invitados, pero a partir de hoy ya no le importarán estas cosas. La presión de la familia ha hecho que Shinomiya Yanan se resista, y ella solo necesita hacerse más fuerte. Eso es todo. Por supuesto, también está Terasima Kei. Cogí mi teléfono y lo miré, y ahora Terasima Kei todavía está en el hotel. Realmente deberíamos trasladar al joven maestro a una casa más grande lo antes posible este asunto es demasiado simple para la familia shinomiya sería mejor conocer al joven maestro ayasaka descubrió que la señora mayor ha estado charlando con alguien desde que consiguió su teléfono móvil y mientras charlaba sonreía involuntariamente será que la señora mayor está enamorada bien justo cuando ayasaka estaba pensando shinomiya kaguya la miró haz los arreglos necesarios y ven conmigo a encontrarme con una amiga Absorber a Ayasaka-Ai en la familia es algo que Shinomiya Kaguya ya ha hecho bien. Ayasaka-Ai puede considerarse como el vínculo entre la familia Shinomiya y Shinomiya Kaguya. Cualesquiera que sean las ideas y necesidades que tenga Kaguya, Ayasaka-Ai debe ocuparse de ellas. Entonces, si Terashima Kei tiene alguna orden, dígaselo directamente a Ayasaka-Ai. Aichan, ¿estás dispuesto a dar todo por mí? No la familia Shinomiya, sino yo. Preguntó de repente Shinomiya Kaguya, haciendo que Ayasakai se congelara. ¿Renunciar a todo por la Dama Mayor? Sí. Pero Ayasakai no tiene otra opción. Shinomiya Kaguya ya la perdonó por ser el delineador de ojos amarillo de Shinomiya. Entonces no importa si paga más por Shinomiya Kaguya. Y Ayasakai también quiere acompañar a Shinomiya Kaguya. Juntos. Pero cuando escuchó que Shinomiya Kaguya iba a un hotel, Ayasakai no pudo entenderlo. ¿Qué va a hacer la señorita Kaguya? Desde el principio hasta el final, Keiterajima no tomó en serio a Anilun. Un tipo como Anilun ni siquiera es un enemigo, solo puede ser considerado una mosca molesta. De hecho, un Ilun es similar a una mosca. Es realmente repugnante y hace que la gente se sienta incómoda después de verlo. Pero quien lo convirtió en actor principal, incluso si su carácter es cuestionable y es extremadamente egoísta, todavía agrada a muchas personas, al igual que Lun es la única opción en este mundo. Después de lidiar con este tipo, Terashima Kei regresó al hotel junto con Kasumigaoka Shiyu y Kato Megumi. La ropa de Kasumigaoka Shiyu es muy incómoda, incluso un poco desagradable, pero tiene que obedecer, lo cual sigue siendo muy satisfactorio para entrenar. Si Eiri es un poco arrogante, pero puede ser muy obediente con un poco de entrenamiento, entonces Kasumigaokashiyu es como un pequeño zorro desobediente y no parece una chica gato arrogante. Sin embargo, si cae en manos de un cazador, no se puede hacer nada al respecto. Ani ayudó accidentalmente a Kasumigaokashiyu, por lo que quería comprometerse con él. De hecho, la trama de la historia es un poco como la de un demonio zorro. Hoy, Kasumigaoka Shiu también se comunicó con Machida Enko y descubrió que no era solo su Fusigao Abunko, sino varias bibliotecas las que habían recomendado conjuntamente sus obras. Es inevitable que tus ventas aumenten y te conviertas en un conocido autor de bestsellers. Kasumigaoka Shiyu todavía está un poco feliz. Después de todo, se esforzó mucho en Metronome Othrope. Pero Machida Enko también le dijo a Kasumiga Okashiu que la calidad de su trabajo era algo insuficiente. Para los próximos volúmenes de la novela, debemos pensar en formas de hacerlo. No podemos simplemente acumularlo con hermosas palabras, sino que también debemos pensar en formas de trazarlo. De hecho, no es necesario que Machida Enko lo diga, la propia Kasumiga Okashiu no pudo escribir la trama original. Porque en realidad, su relación está muerta y la heroína basada en ella misma, naturalmente, no podrá conseguir un final perfecto. Kazumigaoka Shiyu todavía se sentía un poco culpable por la traición y separación de Anji hoy. Pero no podía hacer nada más que afrontar su propio destino. Kato Megumi parece estar de buen humor, algo que Kazumigaoka Shiyu no puede entender en absoluto. ¿Por qué puede ser tan feliz? Voy a estar triste. Mis padres obtuvieron ascensos y aumentos salariales, e incluso mi cuñado consiguió un ascenso. Katomegumi inclinó la cabeza y miró a Kasumigaoka Shiyu. Para ella, una vida normal y corriente es suficiente. Ahora que se ha unido a la familia Terashima de Terashima Kei, parece que no será tan normal en el futuro, pero es mejor vivir una vida mejor a su alrededor. Eso es suficiente. Y ella parece estar bastante feliz. Kasumigaoka Shiyu negó con la cabeza. Las dos personas tienen conceptos completamente diferentes. Quiere más libertad, pero no tiene derecho a buscarla. Después de llegar ayer, se quedó con en la sala de la dolorosa reunión, Kasumigaoka Shiu suspiró. Terashima Kei no la miró ni a Kato Megumi, quien acababa de entrar. En cambio, estaba concentrado en jugar con una escultura frente a él que creó con Treat Fruit. Los hilos de seda se pueden transformar en imágenes de varias esculturas y la habilidad de la fruta se puede ejercitar lentamente. Ahora la incorporación de Do Flamingo a la plantilla ha sido muy lenta y la capacidad de ejercicio ha aumentado mucho el progreso de la plantilla. También resolvió el problema de Airloom, lo que lo desesperó por completo y también aumentó parte del progreso de la plantilla. Pero a juzgar por la situación actual, todavía es necesario luchar para aumentar el progreso de la plantilla. Obtuvo el linaje Uchia, pero el Sharingan fue cambiado por puntos, excepto el Sharingan. Aparte del genjutsu que viene con sus ojos, no conoce ningún ninjutsu. Sin embargo, la bonificación de visión que aporta el Sharingan todavía le ayuda mucho a utilizar la fruta del hilo. Vendrán invitados. Ella es la líder de la familia. Ustedes dos deberían respetarla, especialmente usted. Terajima Kei miró a Kasumi Shiu. Las mascotas deben tener la actitud de mascotas y aprender de Jing Bajo la mirada de Terashima Kei, Kazumi Shiu solo pudo asentir. No importa lo poco dispuesta que estuviera, en realidad no podía desobedecer las órdenes de Terashima Kei. Ya había llegado a este punto y no tenía otra opción. Ayasaka y Shinomiya Kaguya llegaron juntos al hotel. Al ver a Shinomiya Kaguya caminar cada vez más rápido, Shinomiya Kaguya parecía impaciente. Ayasaka quería saber a quién iba a ver. Espere hasta que Shinomiya Kaguya vio que Temple Terashima Kei cayó repentinamente en sus brazos y Ayasaka Ai se sorprendió aún más. ¿En realidad era un hombre? ¿La señora mayor está realmente enamorada? Ayasaka Ai no pudo aceptarlo y miró a Terashima Kei, quien cerró los ojos y lo abrazó. Shinomiya Kaguya. ¿Quién es este hombre frente a mí? ¿Por qué Kaguya se enamora de ella? Kasumi Gaoka y Kato Megumi vieron a Shinomiya Kaguya. ¿No es esta la presidenta del sindicato de estudiantes, la hija mayor de la familia Shinomiya? ¿Ella en realidad también está relacionada con Keiterashima? Kazumiraoka Shio entiende por qué Keiterashima puede hacer esas cosas. Con la ayuda de la familia Shinomiya, sería demasiado fácil prohibir una de sus novelas. Esta es la líder de la familia, la hija mayor de la familia Shinomiya. Presentando la identidad de Shinomiya Kaguya a Kasumi Gokashi Él también es el heredero de la familia Shinomiya y el próximo cabeza de familia. Kaguya Shinomiya agregó que esto sucedió recientemente y nadie más lo sabía. Kaguya Shinomiya también quiso darle una sorpresa a Kei Terajima. No está mal, lo has hecho. Shinomiya Kaguya le dijo a Terashima que ya hace mucho tiempo que intentaría ganar poder en la familia. Debería haber logrado ciertos resultados ahora, así que espero un día para verlo. No hay duda de que la familia Shinomiya es un gigante. Pero la propia familia Shinomiya también tiene muchos problemas que no pueden resolverse por el momento. A juzgar por la situación actual, el hecho de que Kaguya se convierta en el heredero de la familia Shinomiya en realidad puede resolver algunos de los problemas que enfrenta actualmente la familia Shinomiya. Megumikato y Shiyuka Sumigaoka solo sabían que la familia Shinomiya era un gigante, una familia aterradora que fácilmente podía cambiar y controlar sus vidas. No importa cuán orgullosa esté Kasumi Gaoka Shiyu, debe bajar su arrogante cabeza frente a Shinomiya Kaguya. No vale la pena mencionar su excelencia frente a Shinomiya Kaguya, Shinomiya Kaguya es el verdadero genio. La excelencia de Kasumi Akira Shiyu es que ella es hermosa por sí sola, pero como presidenta de la Unión de Estudiantes de la Escuela Secundaria Sobu, Shinomiya Kaguya ha sido reconocida por todos, desde el patio interior hasta el patio exterior. Pero la que está más sorprendida ahora es definitivamente a y junto a ella. ¿Está realmente enamorada la señora mayor? Aichan, de ahora en adelante debes obedecer los arreglos del joven maestro, incluso si usas el poder de tu familia, no importa, ¿entiendes? Asaka dudó por un momento y ya sintió. Definitivamente aceptará las instrucciones de la dama mayor. Ustedes dos regresen. En el corazón de Terajima Kei, Shinomiya Kaguya debe ser mucho más importante que Kasumigaoka Okashio y Katomegumi. Tiene mucho tiempo para entrenarlos. Ya había hecho los preparativos e incluso le había dicho a su madre que se quedaría fuera por la noche. Kasumigaoka Okashio quedó atónita por un momento. No sabía si debería estar feliz o decepcionada. A Katomegumi no le importaba, Terajima Kei dijo que todo lo que dijo fue lo que dijo. Al ver a Katomegumi levantarse y marcharse, Kasumigaoka Shia vaciló y miró a Terashima Keiwa y los cuatro Gonui echaron un vistazo y se dieron la vuelta para irse. ¿Dónde está vi Novia Iriri, Shinomiya Kaguya estaba un poco extraña, me fui a casa. No es bueno quedarse afuera todos los días. Cogió la copa de vino de la mesa y tomó un sorbo. Este hotel de alta gama, naturalmente, tiene vino tinto. Sin embargo, con la fuerza física y la capacidad metabólica de Terasima Kei, no sentirá nada después de beberlo. Mi padre vendrá aquí dentro de un rato. ¿Quieres reunirte con él conmigo? Después de regresar del espacio de la reencarnación, las cosas en el mundo real en realidad no son tan importantes. Después de un tiempo, todavía tendrás que volver al espacio de la reencarnación y no es seguro que puedas volver con vida. Por lo tanto, si todavía eres reservado en el mundo real, simplemente no tiene sentido. Entonces, ya sea que estuviera buscando a Terashima Kei o haciéndole saber a su familia sobre Terashima Kei, Shinomiya Kaguya nunca pensó en encubrirlo. Ahora es la heredera de la familia Shinomiya y solo interactúa con hombres. Esto significa que la familia Shinomiya puede caer en manos de otros. Incluso si Shinomiya Anan puede aceptarlo, los hermanos de Shinomiya Kaguya definitivamente no podrán aceptarlo. Sin embargo, ¿de qué sirve si no pueden aceptarlo? Ningún problema. Entre las cuatro familias principales, la familia Shinomiya es relativamente débil. Debido a que Shinomiya Enan está enferma y está demacrada y desconsolada por la madre de Shinomiya Kaguya, la familia Shinomiya es mucho más débil. Y la familia Daidoji parece tener con la ayuda de un poder misterioso, la familia Sogotome está relacionada con el inframundo, mientras que la familia Suzuki está enredada con el gobierno. Además, la industria pesada de la familia Suzuki incluye incluso la industria militar. La familia Shinomiya es una familia antigua y ha absorbido a muchas antiguas familias numerosas. Por ejemplo, la familia Ayasaka y la familia Shijo Originalmente, la familia Shijo y la familia Shinomiya eran enemigos mortales, pero hubo un conflicto entre la familia Shijo y Daidoji. De repente, muchos miembros importantes de la familia sufrieron accidentes y posteriormente fueron divididos entre otras familias. Oh, después de la reunión con Shinomiya Anan, Shinomiya Kaguya dio un suspiro de alivio. Dio dos pasos hacia adelante, caminó hacia el lado de Terasima Kei y abrazó a Terasima había algo no tan bueno en Ayasaka y junto a ella. Tengo el presentimiento de que si la dama mayor es tan proactiva, no habrá escenas restringidas más adelante, ¿verdad? ¿Qué debería hacer ella? Como sirvienta exclusiva de la dama mayor, en circunstancias normales, siempre acompañará a Kaguya Shinomiya en el futuro. Aunque Ayasaka parece una chica atractiva, en realidad es muy inocente. Shinomiya Kaguya sabe muy bien en quién puede confiar. No sabe cuándo entrará al espacio de la reencarnación la próxima vez y necesita que su familia prepare el campo de entrenamiento rápidamente. Bien, solo practica tus habilidades. Por otro lado, Eiri realmente quiere ver a Terashima Kei. Pero si no regresa a casa hoy, Sayuri definitivamente estará preocupada. Aunque admitió audazmente que ya tiene novio, no decepcionará por completo a sus padres. Cuando llegó a casa después de la escuela, Eirili vio a Sayuri sentada en la sala, esperando que ella regresara. Al ver a Eirili regresar, Sayuri no pudo evitar mirar a su hija de arriba a abajo, queriendo echar un vistazo. Veamos qué tiene de diferente su hija. Después de mirar más de cerca, Sayuri descubrió que Eirili es realmente diferente a antes. Se siente más madura, sus ojos son más encantadores y no tiene la inocencia de la chica anterior. Efectivamente, Jinglili ya tuvo su primera experiencia. Cuando pensó en que su encantadora hija de repente tenía novio y se olvidaba por completo de su antiguo amor de la infancia, Sayuri sintió que algo andaba mal. En circunstancias normales, no debería haber cambiado tanto. ¿Es posible que Jinglili fuera coaccionada por alguien, como en la trama del libro? Después de ser amenazada, tuvo que aceptar las condiciones de la otra parte. Al final fue entrenada paso a paso y luego cayó completamente en el mal. Enamorados el uno del otro, Sayuri no pudo evitar pensar eso. Si este fuera realmente el caso, ¿cómo debería ayudar a Iri? Jinglili, ven aquí. Parece que todavía hay un gran problema si dejas ir a tu hija a ciegas. Jinglili sigue siendo muy obediente frente a Sayuri. Dio dos pasos hacia adelante y se sentó junto a Sayuri. Jinglili, ¿puedes hablarme de tu novio? Iri miró a Sayuri con cierta vigilancia. Conocía muy bien a su madre y tal vez tuviera malas intenciones. Pero Kei Terashima no es una buena persona. Si Sayuri va a investigar a Kei Terashima, no amenaza a Terashima. Si Kei está preocupado, debe estar condenado, ¿verdad? ¿Qué pasa si Kei Terashima quiere probar el plato de arroz de madre e hija por capricho? No debe dejar que su madre sepa demasiado, ni interferir con sus asuntos y los de Kei Terahima. Él es bastante bueno. Mamá, ¿qué quieres saber? Sayuri vio la vigilancia de Jing Lili y no pudo evitar sentirse un poco desconsolada. Jing enfrentarse a forasteros así realmente la hizo sentir un poco desconsolada. Jing no quiso decirlo, pero Sayuri sintió que había un problema aún mayor. Es obvio que Jing Lili no quiere decir demasiado sobre su novio. Esto era demasiado anormal, lo que hizo que Sayuri sospechara aún más. Jing Lili, ¿puedes traerlo a tu casa como invitado? Si ustedes dos quieren recibir apoyo de su familia, deben conocer a sus padres, ¿verdad? Si no, puede que te castiguen. Ah. Mamá, esto no está permitido. Toma de tierra. Ahora que no he visto a Terashima Kei en dos días, Iris se sentirá incómoda por todas partes. Pero dejar que Terasima Kei venga a la casa como invitado, ¿cómo es posible? Eiri puede aceptar estar con Shinomiya, Kaguya, Kasumigaoka Shiva y los demás, pero estar con su propia madre era demasiado aterrador. De repente, sonó el teléfono de Sayuri. ¿Qué pasa? Marido, al enterarse de que su padre estaba llamando, Jinglili también comenzó a escuchar a escondidas. Como una perrita, Jinglili tiene muy buen oído. Lo siento, Sayuri, probablemente no volveré. El rostro de Sayuri de repente se puso muy pálido. Aunque se dice que Iri apoya a su amor de la infancia, Sayuri es en realidad un ser celestial de pleno derecho. Spencer tenía un amor de infancia en Inglaterra, y Sayuri apareció de repente y le arrebató la mano. Sin embargo, la familia Spencer menosprecia por completo a la familia Sawamura. Mientras Spencer y Sayuri se casen, deberán renunciar a todo poder en la familia. Sayuri se enamoró de Spencer, y puede que no sea que no le gustara la idea de que su familia pudiera ayudar a la familia Sawamura. Incluso si Spencer renunció al poder familiar, se convirtió en diplomático y se estableció en Japón. La familia Sawamura también prácticamente ha reducido muchos problemas. Pero sin la ayuda de la familia Spencer, Spencer y Sayuri optaron por dejar que Jing liberara. De hecho, esta situación es la elección más impotente para Sayuri y Spencer. Pero en los últimos años, Spencer obviamente se ha vuelto cada vez más insatisfecho con este status quo. En la superficie, Spencer y Sayuri son ambos otakus, pero de hecho, a medida que crecen, sus círculos sociales cambian y sus deseos internos crecen. Estas cosas realmente no pueden llenar el corazón vacío. ¿Qué quieres decir cuando dices que no puedes volver? Punto, punto, punto. Los ojos de Lili se abrieron como platos. ¿Realmente hay algo malo en la relación de sus padres? Ella también puede sentirlo, pero a la anterior Jen Lili, no le importarían estas cosas. Vamos a divorciarnos. Ya no soporto una vida tan confusa. Spencer, en el lado opuesto, vaciló por un momento, como si ya hubiera tomado su decisión. Pero lo que dijo Spencer sorprendió tanto a Sayuri como a Eri. ¿Divorcio? Erin ya está en la escuela secundaria. La familia Sawamura lleva demasiado tiempo alejada del centro del poder. Si Spencer y Sayuri se divorcian, no hay duda de que la familia Sawamura sufrirá un gran impacto, e incluso es posible que tanto Eiri como Sayuri corran peligro. Aún así, Spencer tampoco elige volver. Sayuri sabe que desde que lo dijo, ya tomó su decisión. ¿Por qué? El señor. Spencer al otro lado del teléfono vaciló y apretó los dientes. Este tipo de vida no es lo que quiero. Nada, solo ser se reía todo el tiempo. ¿Sabes que cada vez que voy a una fiesta la gente se ríe de mí a mis espaldas? Eso es todo, ya no quiero vivir así, me devolverán los trámites del divorcio. Después de decir eso, Spencer colgó el teléfono. Sayuri se sintió mareada. Spencer es el cabeza de familia y la familia de su amor de la infancia también es muy influyente. Ha estado pensando en Spencer durante tantos años, y ahora finalmente ha tomado medidas. ¿Pero qué puede hacer ella? La familia Sawamura es demasiado pequeña. En lugar de fortalecerse con el paso de los años, su influencia se ha debilitado. Hace tiempo que perdieron el sentido de frescura e iniciativa. Frente a la familia Spencer, ella se sentía completamente impotente. Si Eiri no hubiera estado todavía allí, Sayuri se habría derrumbado. Madre. Y Ying-Lili abrió la boca, sin saber qué decir. Está bien, Ying-Lili. Sayuri sintió que estaba un poco fuera de control, pero no esperaba que Irili realmente escuchara todo. Lo escuché todo. ¿Ustedes dos realmente quieren divorciarse? Sayuri no esperaba que Irili escuchara todo. Deja este asunto en paz, yo me ocuparé de ello. Sayuri está tan triste que está a punto de explotar ahora, pero frente a Iri tiene que aguantar, al menos para no perder los estribos frente a su hija. Spencer está en el Reino Unido y le resulta imposible ir al Reino Unido. La familia Sawamura está en Sri Lanka. Frente a la familia Spencer, no hay ninguna posibilidad de resistir. ¿Qué debemos hacer? Antes de que Sayuri pudiera hablar, el teléfono volvió a sonar y todavía era Spencer. ¿Será que se arrepintió? Sayuri todavía tenía ilusiones en su corazón. La mano que contestó el teléfono tembló levemente. Por cierto, también necesito la custodia de Jing Lili para que pueda tener una mejor educación en el Reino Unido. Imposible. ¿Quieres la custodia de Jing Lili? No solo quieres divorciarte, sino que también quieres quitarle a tu hija. Lo que dijiste es inútil, ya he decidido todo esto. Eiriri se acercó a Sayuri y tomó el teléfono directamente en su mano. No iré a Inglaterra. ¿Realmente quieres divorciarte de tu madre? Si antes fuera Jing Lili, definitivamente estaría perdida, pero Jing Lili ahora es diferente. Jing Lili, hay algunas cosas que no entiendes ahora, pero las entenderás en el futuro. Eres un linaje de la familia Spencer. Solo viniendo al Reino Unido podrás tener un mejor desarrollo. No iré a Inglaterra y no quiero el apellido Spencer. Eirili sabía que su padre había traicionado a su madre. Era aún más imposible ir a Inglaterra. Colgó el teléfono directamente y Sayuri suspiró. Yinglili, no puedes ser tan obstinada. Prepárate para ir a Inglaterra. ¿Por qué? Yinglili miró a su madre con incredulidad. ¿Por qué la dejó ir a Inglaterra? Si tu padre y yo nos divorciamos, nuestra familia definitivamente será el objetivo. Lo más seguro para ti es ir al Reino Unido. Por supuesto que tengo que quedarme, la familia Sawamura todavía me necesita. Por supuesto que Sayuri no puede irse. Tiene que vivir y morir con la familia Sawamura. Fue su decisión casarse con Spencer. Ella no buscó un mejor desarrollo para la familia. Hasta este punto, también es su responsabilidad, yo no voy. Yo también resolveré este asunto. Eiri se levantó. Mientras la familia Sawamura se convierta en vasalla de la familia Terashima, la familia Shinomiya ayudará a la familia Sawamura. Aunque Spencer tiene cierta influencia en el Reino Unido, en Neón sigue estando entre los cuatro primeros en el territorio familiar. Lili va a resolver este asunto? Sayuri está un poco indefensa. Simplemente deja de causar problemas. Eiri no está muy convencida. No en vano es la mascota de la familia Terashima. Ella cree que Terashima Kei definitivamente ayudará a resolver este asunto. La familia Sawamura no puede tener problemas y la madre no puede estar triste en vano. Si su padre está con ella. Si dijera algo delante de él, Eiriri le daría una lección sin dudarlo. Eiriri sacó su teléfono y llamó a Kei Terashima. Dueño. En el momento de emoción, a Eiriri no le importaba que Sayuri estuviera justo frente a ella. Sayuri. ¿Qué es esto? Efectivamente, ¿no es un novio? ¿Qué pasó con su hija? Maestro, necesito su ayuda con algo. Eiriri le contó a Terashima Kei lo que pasó en casa. Esto hizo que Terashima Kei se interesara un poco. Sayuri? Sayuri y la familia Sawamura definitivamente no tienen posibilidad de unirse a la familia Terashima. Sin embargo, a esta familia se le puede permitir convertirse en vasallo de la familia Shinomiya. Kei Terashima todavía está muy interesada en entrenar a una pequeña perra como ella. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar por sí misma? Kaguya y yo estamos juntos, ¿podemos ir a visitarnos ahora, de acuerdo? Seguro. Cuelgue el teléfono, Jinglili exhaló un suspiro de alivio, pero al mirar a Sayuri, Jinglili todavía estaba un poco preocupada. ¿Algo saldrá mal? Espero que no. Mamá, preparemos las cosas cuando la hija mayor de la familia Shinomiya venga de visita. ¿La hija mayor de la familia Shinomiya? ¿La última heredera de la familia Shinomiya? Jingli asintió. Bueno, mi novio también estará allí, así que no debes burlarte de él. El personaje de Sayuri es un poco malo, pero el personaje de Keiterashima es aún peor. Si su madre hiciera una broma sobre Keiterashima, definitivamente estaría condenada. Sayuri tiene muchas preguntas en su corazón y no sabe por dónde empezar a preguntar por un momento. ¿Quién es tu novio? ¿Por qué estás con la dama mayor de la familia Shinomiya? Déjalo en paz. Él se encargará de ello. No te preocupes por las cosas allá en el Reino Unido. Erin no quiere decir demasiado y a Sayuri le resulta difícil hacer preguntas. Pero por muchas cosas, no es que Sayuri no se confunda si Erin no se lo cuenta. De hecho, Sayuri ha estado preparada para ello durante mucho tiempo. En los últimos años, ella y Spencer personalmente son básicamente incompatibles entre sí. Spencer trabaja todo el año o está en el Reino Unido. Sayuri no tiene otra opción que tragarse su ira. Ella todavía nunca ha luchado contra su amor de la infancia en el Reino Unido. Terashima y Shinomiya Kaguya llegaron muy rápido. Por supuesto, Ayasaka también vino con ella. Cuando estaban en el hotel hace un momento, Shinomiya Kaguya y Terashima la ignoraron por completo, como si ella no existiera en absoluto. Ayasaka no pudo evitar ver a las dos personas haciendo el amor. Bajó. Afortunadamente, de repente recibí una llamada y cambié el horario. ¿Por qué Shinomiya Kaguya quería que ella estuviera con ella? Ayasaka Ai estaba un poco preocupada. ¿Quería la señora mayor que la acompañara? Los ojos de Terashima Kei eran muy interesantes. Agresivo, y la actitud que mostró es incluso más superior a la de Shinomiya Anan. Terashima Kei es hijo de esa gran familia. Pero Ayasaka no tiene información sobre Terashima Kei. Según la investigación, Terashima Kei es una persona completamente común y corriente. ¿Cómo conoció a la dama mayor? Ayasaka ai estaba desconcertada. Terajima Kei miró a Ayasaka, -ai, quien también era de raza mixta, con el mismo cabello rubio que Eiri, pero dos personas el estilo es completamente diferente. Eiri no se siente muy inteligente, pero Ayasaka ai es diferente, es muy inteligente y buena disfrazándose. Cuando Terajima Kei la mira, Ayasaka ai también puede sonreír en el momento adecuado, un poco. No es vergonzoso. Después de que los tres llegaron a la mansión de la familia Sawamura, Sayuri inmediatamente miró a Shinomiya Kaguya. Ella era en realidad la hija mayor de la familia Shinomiya. Ella había estado causando muchos problemas recientemente y se convirtió en la nueva generación de la familia Shinomiya. La persona que es el sucesor. Todo el neón habla de esto y no todos son optimistas sobre Shinomiya Kaguya. Sin mencionar que hay algunos rumores de que Shinomiya Kaguya puede no ser la sangre de la familia Shinomiya. Pero pase lo que pase, la actual Shinomiya Kaguya representa a la familia Shinomiya. Entonces Sayuri miró a Kei Terajima junto a ella. Un chico alto con un peinado desordenado y arrogante, que parecía muy arrogante. ¿Puede Eiriri realmente soportar una altura tan alta? Sayuri es un poco escéptica, pero debería haber algunos gestos y etiqueta. Es Kaguya-sama Eiriri amiga. No la había oído decir eso antes. Jinglili ya me contó el asunto, así que vayamos directo al grano. Es una pena que Shinomiya Kaguya no quisiera ser cortés con Sayuri. Llegó a la sala de estar de la casa de Sawamura y ahuyentó a todas las personas irrelevantes. La familia Sawamura se ha convertido en una familia subsidiaria de la familia Shinomiya. Resolveremos toda la presión del lado británico. Ese tipo, Spencer, es demasiado débil. Quieren extender sus tentáculos al neón. Hay que darles una lección. Shinomiya Kaguya habló con el aura de una persona poderosa. Aunque tiene la edad de Iriri, puede ya ser independiente. Sayuri también empezó a dudar de su propio método educativo. Se convertirá en una familia subsidiaria de la familia Shinomiya. Aún así, puedo obtener ayuda de la familia Shinomiya. Este muslo es más fuerte que la familia Spencer. Después de todo, esto es Neón, no el Reino Unido. Por supuesto, también existe el requisito de que se debe cortar por completo todo contacto con la familia Spencer kaguya Shinomiya menospreciaba mucho a Spencer no tenía coraje ni fuerzas era solo una mujer y un títere de la familia es decir tuvo la suerte de nacer en una familia numerosa debes saber lo que significa recibir ayuda de la familia Shinomiya. También queremos tu absoluta lealtad no importa cuál sea la orden debe ser aceptada aya yasaka miró a la hija mayor de su familia y quedó muy complacida la señorita kaguya tiene cierto comportamiento como cabeza de familia. Acepto. Sayuri no tiene más remedio que aceptarlo, pero tengo una pregunta, ¿cuál es su relación? Sayuri no puede entender en absoluto cuál es la relación entre estas personas frente a ella. ¿Qué papel juega Iri en esta relación? Jingli es mi mascota favorita. Las palabras de Terajima que hicieron que Sayuri abriera mucho los ojos. ¿Todos los jóvenes se divierten tanto hoy en día? No necesitas saber nada más. Terashima Kei saludó a Iri, quien obedientemente dio dos pasos hacia adelante, se acercó a Terashima Kei y puso su cabeza en la mano de Terashima Kei. Miró a su hija con una expresión de alegría en su rostro. Al parecer, Sayuri solo se sentía mareada. El golpe que supuso esta escena fue nada menos que el del divorcio. ¿Cómo puede ser esto posible? No podía imaginar qué pasó para que Iri se volviera así. Está bien, deberíamos regresar. Kaguya todavía necesita reunirse con su familia por el momento, y hay muchas cosas de las que debe ocuparse. Por ejemplo, necesita enseñar a sus tres hermanos quiénes están preparados para actuar. Por favor revisa la casa en el hotel. Viviré aquí temporalmente. Después de que Kaguya haga arreglos contigo, iré a tu casa. Lo principal que Kaguya organizó es un campo de entrenamiento cerrado y privado. Esto sigue siendo muy importante para las tres personas. También se debe utilizar el tiempo del mundo real. Regresar al mundo real es aliviar el estrés. En segundo lugar, puedes aprovechar la oportunidad para ejercitar tus habilidades. Ya sea el estado de demonio canino de Eriri o el linaje elfo de Shinomiya Kaguya y el control del elemento viento, todos deben ejercitarse. No te preocupes, estarás bien en unos días. Kaguya sonrió y se fue con Ayasaka Ai. Después de quedarse con Terashima Iwen por un tiempo, Kaguya suspiró. La situación aún no se ha estabilizado y no podemos darles una oportunidad a los tres hermanos. Ahora buscamos una oportunidad para ganarles. Todavía les toma algo de tiempo a los tres recuperar todo el poder en sus manos al mismo tiempo. Después de que Kaguya Shinomiya se fue, Sayuri dio un suspiro de alivio. Su marido se había ido y su hija parecía no poder ser salvada. Pero la familia puede desarrollarse mejor, ¿esto es algo bueno o malo? Olvídalo, no puedo controlar tanto. Que la familia Sawamura se vuelva más poderosa y haga que Spencer se arrepienta. Terashima Kei puede vivir aquí si quiere. Sayuri no tiene nada que hacer, eligió fuera de la vista y fuera de la mente por el momento. Los ojos de Eri brillaban. ¿Has esperado finalmente este día? Puedes tener Terashima Kei para ti solo. Sin decir nada, tomó a Terashima Kei y caminó hacia la habitación. Maestro, hay mucha ropa hermosa en mi habitación, así como todo tipo de medias. Sayuri se tambaleó bajo sus pies antes de que pudiera llegar muy lejos. ¿Es Eirili realmente una carnívora? ¿Por qué se siente como una puta? Los jóvenes hoy en día juegan demasiado elegantemente. Sayuri suspiró. La salud de Spencer es muy mala, y Inglili también quedó embarazada mediante fertilización in vitro. Eso es todo, la novia del Reino Unido todavía la persigue todos los días. No es porque su apellido es Spencer. Después de regresar a su habitación y dudar, Sayuri se acercó en silencio fuera de la habitación de Airiri, quería escuchar lo que estaba pasando dentro. Tanto Airiri como Kei inmediatamente notaron a Sayuri en la puerta. ¿Por qué está mamá aquí? El cuerpo de Airiri estaba tenso. Ella ya le había advertido. Oh, hoy me encontré con el divorcio entre mi padre y mi madre. Eiriri no quiere convertirse en donburi madre e hija. Sin embargo, cuando piensa que Sayuri está afuera, Eirili se siente aún más emocionada. Cuando era una perrita, Eirili tiene una lengua muy flexible. Como pintora de libros, se puede decir que es muy hábil en varios movimientos. Y Yenglili también puede aprender todo tipo de posturas novedosas al instante. El talento de Yingli-Li en esta área parece ser mejor que su talento en la pintura. De pie en el exterior de la puerta, su cabeza escuchaba los sonidos del interior. Sayuri estaba un poco rara, ¿qué estaba comiendo Eriri? Al pensar en la situación interna, el cuerpo de Sayuri se sintió un poco caliente. No sé por qué, cuando vi a Kei Terahima hoy, ella no dijo ni una palabra. Pero con solo mirar a Kei Terahima, Sayuri puede sentir la agresividad y el dominio de Kei Terahima. A partir de la obsesión de Eiriri con Terashima Kei, Sayuri también puede imaginar hasta cierto punto por lo que ha pasado Eiriri. Después de ser custodiada así, Sayuri, quien es viuda desde hace muchos años, suspiró. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente sintió que alguien la empujaba por detrás y la puerta originalmente cerrada frente a ella se abrió. Sayuri entró a la habitación inmediatamente. Efectivamente, ¿ella todavía no escapó? Eiriri suspiró. Olvídalo, no me importa tanto. Sayuri fue arrastrada directamente al campo de batalla. También fue la primera vez que Sayuri descubrió que su hija era tan poderosa. Pero el resultado final fue que Eili y Sayuri estaban juntas. A Eian, Sayuri finalmente entendió por qué Yenglili era tan obediente. No pudo negarse en absoluto, e incluso la tristeza de su reciente divorcio quedó completamente olvidada. Por supuesto que la madre de la mascota también es una mascota, juntémosla. Al ver a su hija ladrar sin dudarlo, reprimió la vergüenza en su corazón. Guau. Después de llamar un rato, no se sintió tan mal y pensó en su marido que había decidido abandonarla sin dudarlo. A Sayu y ya no le importó y lloró felizmente al ritmo. Consiguió otro pequeño obediente. Perro, Kei Terashima todavía está muy feliz. Al día siguiente, Terashima Kei estaba un poco aburrido en su lugar. ¿Aún es necesario realizar este curso? Todavía es necesario. Si no vas a la escuela, no habrá mucho que hacer. Y, después de todo, este es un mundo cómico completo, y la mayoría de los protagonistas son estudiantes. Acababa de sentarse y, poco después de la reunión, Shizuka Hiratsuka volvió a llamar a Terashima Kei. ¿Sabes lo que le pasó a Lunye? El asunto con Angilun, naturalmente, se resolvió y nadie vino a investigar el asunto. Pero Shizuka Hiratsuka todavía sentía que algo andaba mal. ¿Cómo pudo Anilun convertirse repentinamente en un estado vegetativo? En el caso de Anilun, antes del accidente de Renya, parecía haber conocido a Keiterajima una vez. ¿Hay alguna diferencia entre saber y no saber? El asunto ya está zanjado, es mejor no saber demasiado. ¿Cuál es tu relación con Iri, así como con Kasumigaoka Gokashiu y Katomeguni? Hiratsuka. Shizuka sospechaba que Anilun también fue estimulada por Keiterajima. La noticia que recibió fue que Eirili y Anilun también eran novios de la infancia, pero ayer eran muy se acercaron y vinieron juntos a la escuela. Eirili anunció directamente que Kei Terashima era su novio. ¿Podría ser que en solo unos días, Shiuka, sumigaoka Megumi Megumikato y Eiri fueron derrotados? ¿No es esto terrible? Mirar a Kei Terashima frente a él, Hiratsuka Shizuka estaba un poco asustada, no la derrotarían también. Originalmente, Hiratsuka Shizuka quería que Kei Terahima se uniera al club de Yukino Sita Yukino para corregir su mal carácter. Pero ahora Hiratsuka Shizu tiene un poco de miedo, Yukino no será capturado en solo tres días, ¿verdad? ¿Cómo se lo explicaré a Yangno entonces? Maestro, esto es difícil de explicarle. Después de todo, nunca ha tenido novio. Odioso. Hiratsuka Shizuka finalmente no pudo soportarlo más. Este mal carácter debe ser corregido. Hoy, después de la escuela, vas a la sala de actividades y le pedí a alguien que te ayudara a corregir este carácter retorcido. Ministerio de Servicio. ¿De verdad lo sabes? Hiratsuka Shizuka estaba un poco sorprendida, pero todavía creía en Yukino. Yukino y Kigaya deberían poder corregir a este tipo, ¿verdad? Hiratsuka Shizuka todavía tiene una gran confianza en Yukino, pero solo un poco. Con un personaje como Yukino y Kigaya Hachiman, puede haber buenas chispas pero el Terasima Kei frente a él ya no podría describirse como malo. Hiratsuka Shizu en realidad no sabía mucho sobre la situación de Terasima Kei. Después de todo, Terashima Kei pasó la mayor parte de su tiempo en el mundo de la reencarnación cuando llegó a este mundo. Lo que le sucedió a Andirun ya fue más bien un accidente, y ni la escuela ni el departamento de policía metropolitana tenían intención de continuar con el asunto, lo que hizo que Shizuka Hiratsuka se sintiera muy extraña. Después de dudar por un momento, ella asintió. A partir de ahora, todas las noches tendrás que presentarte en algún momento a tiempo, ¿entiendes? Ya le informé a Yukino sobre tu encomienda, por favor llévate bien. Terajima Kei asintió, Yukinosita, Yukino. Si Eiri es una buena perrita, entonces Yukinosita debe ser una buena gata. Maestro, ¿tiene una cita esta noche? Ah. Hiratsuka Shizuka abrió mucho la boca. Su cerebro estaba apagado. Esta noche, no hay cita. Mal. Niño, tu maestra se atreve a burlarse de ti. Shizuka Iratzuka miró a Terajima, quien todavía hablaba serio y no parecía estar bromeando, y de repente se sintió un poco emocionado. ¿Por qué se siente tan extraño? Es este niño tan directo. No es de extrañar que pueda dejar caer a esa joven mestiza, Eri. Resopla. Olvídalo. Por supuesto que tengo una cita esta noche. Es mejor esperar hasta que te gradúes antes de venir e invitarme a salir otra vez. Hiratsuka Shizu se sintió un poco arrepentida en su corazón. Maldita sea. ¿No debería ella estar de acuerdo? De todos modos, experimentemos la sensación de tener una cita. Si realmente espera a que este niño se gradúe, ¿no tendrá casi 30 años? ¿Y si realmente lo hace? ¿No sería una pena que no hubieras tenido una cita hasta los 30? Pensando en esto, Shizuka Hiratsuka levantó la cabeza y miró a Kei Terashima. Aunque este chico tiene mala personalidad, ahora ha cambiado su peinado y su figura se ve bastante bien si miras de cerca. No, soy profesora. ¿Cómo puedo pensar en estas cosas? Tengo una cita por la noche. ¿No será comer ramen solo y luego ir a un bar a beber? Hiratsuka. Shizuka. ¿Cómo es que estabas completamente adivinado? Está bien, después de que terminen las actividades del club en el por la tarde, puedes esperarme en la oficina. Terashima Kei se levantó, se dio la vuelta y saludó a Hiratsuka Shizu. Cuando Hiratsuka Shizu quiso decir algo, Terashima Kei ya había salido. Maldito muchacho. Debo darle una lección esta tarde. Suspiró. Hiratsuka Shizuka sacó su teléfono y llamó a su estudiante Yangino. Shiaojin. ¿Qué pasa? Traten a los profesores con respeto. El puño de Hiratsuka Shizuka se endureció. Estos estudiantes. ¿Por qué son tan difíciles de controlar? Deberías saber sobre Yukino. Ella formó un club. Conseguí un tipo problemático para ella. Si Yukino puede ayudar a ese tipo a adaptarse, su problema debería resolverse. Chico problemático. Yang no es un poco extraño. El tipo al que Shizuka Hiratsuka puede llamar problemático, definitivamente no es un alborotador común y corriente. Sin embargo, Yang no todavía tiene mucha confianza en su hermana. Ella ha ayudado con la mayoría de las presiones que enfrenta la familia. Yukino lo resistió. En lo profundo de su corazón, Yang no todavía esperaba que Yukino pudiera crecer sanamente. Sin embargo, por motivos familiares y experiencias personales, Yukino no era feliz, e incluso se podría decir que tenía algunos problemas de personalidad. Por supuesto, la ex Yang no misma tiene muchos problemas, así que le pedí ayuda a Iratsuka Shifu. Bueno, de hecho es un tipo problemático con muy mal carácter. El personaje de Yukino no debería llevarse bien con una persona así, ¿verdad? Pero no pasará nada. La propia Yang no tiene muy mal carácter, así que cuando Hiratsuka Shizuka dijo esto, no se preocupó particularmente. Shiaojin, ¿tienes una cita? No es que pasarán estos años y seguirás bebiendo solo. Después de que terminó la conversación, Yang no, no pudo evitar burlarse de Hiratsuka Shizuka. No te preocupes por esto. Después de decir eso, colgó el teléfono. La escuela está muy ocupada y hay tantos estudiantes con problemas de quienes preocuparse. ¿Es culpa suya que no encuentre novio? A lo sumo, no se trata solo de fumar, beber y algo de violencia. ¿Tomas medidas directamente si no te gustan los hombres con los que estás saliendo? La familia de Hiratsuka Shizuka está en buenas condiciones y su familia es una familia de la mafia, por lo que no hay necesidad de casarse. Nadie de la clase alta quiere casarse con un hombre así. Una mujer violenta llegó a casa y, como nunca conoció a la persona adecuada, Shizuka Hiratsuka ha estado soltera hasta ahora. Al regresar a clase, Kei Terajima todavía era el objetivo hasta cierto punto. Nadie en la clase le prestó atención y varios pequeños círculos lo excluyeron, pero a Terashima Kei no le importaba en absoluto. Aunque Anjirun también le pidió a Terashima Kei que no acosara a Kato Kei antes. Al día siguiente, Terasima Kei llegó a la escuela con Eiri en brazos y les pidió a todos los estudiantes de la escuela que algunas personas estuvieran confundidas. Lo que más circula ahora es que Terasima Kei es un cabrón sin límites, y Annie también se convirtió en estado vegetativo porque estaba enojado por la espada transversal de Terasima Kei. Desde cierto punto de vista, este rumor se acerca bastante a la verdad. Durante la pausa del almuerzo, Eiriri y Katomegumi vinieron a ver a Kei Terajima con sus loncheras, e incluso vino el estudiante de segundo año de último año, Shiu Kasumigaoka. Eiriri y Kasumigaoka Shiu son figuras populares en la escuela. Aunque no son los más bonitos, siguen llamando la atención de la gente. Solo Katomegumi no tiene presencia, pero si miras de cerca, es una chica hermosa. Y Kigaya Achiman al mirar a Kei Terashima, que estaba rodeado por tres hermosas chicas, sus ojos se abrieron como platos. Maldita sea. Explotar. El lujoso vento traído por Eri y el vento hecho por la propia Megumi Kato fueron colocados en Kei Terashima, frente a ellos. Terashima Kei fue rodeada por tres hermosas chicas y se fue. Todos en la clase se miraron. Miura Yuko y Ayama Ayato se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro. Solo Yukino Sita Yukino estaba sentada en su asiento. Subí y miré el libro que tenía en la mano, pero después de que Kei Terashima se fue, todavía miré a Kei Terashima que se fue. ¿Es este el chico? No puedo distinguir su personaje por el momento, pero definitivamente es un cabrón, ¿verdad? De hecho, Shiu no quería venir a Terajima Kei, pero Eri la encontró primero. Justo ahora. Shiu, como mascota calificada, es necesario acompañar al dueño a comer juntos. Kasumigaoka Shiyu, quien originalmente estaba sentada en el salón de clases y preparándose para ir a la azotea a comer pan sola, de repente abrió mucho los ojos. ¿Puede una zorra así hablar en el aula? ¿Escuchaste eso? El maestro me pidió que te entrenara, lo haré. Kasumigaoka Shiyu rápidamente cubrió la boca de Eiri. Está bien. No tienes que ser tan ruidoso cuando hablas de la trama de una novela. Aún así, las personas a su lado todavía miraban a las dos personas con ojos extraños. Cuando salieron del salón de clases, Kazumigaoka Shiyu no pudo evitar quejarse. Jing Lili, si dices esto en el salón de clases, causará malentendidos, ¿verdad? Este es un método de entrenamiento. ¡Qué vergüenza! Al mirar a Iri con una expresión de orgullo en su rostro, Kazumigaoka Shiyu se sintió impotente. ¿Cómo podía Eiri decir esas palabras con tanta confianza? Eiri parecía indiferente. Después de que su madre y su hija le sirvieran arroz ayer, Iri la había ignorado por completo. Realmente trato a Terashima Kei de todo corazón. Realmente trato a Terashima Kei como a mi maestro desde el fondo de mi corazón. Para poder hacer esto, solo se puede decir que la propia Iriri también tiene esta tendencia. Fue anoche y ahora el nombre del anfitrión era muy suave. Después de encontrar a Kei Terajima, los pocos naturalmente dejaron de ir a la azotea a comer. En cambio, fueron directamente al sindicato de estudiantes. Kaguya los está esperando en el sindicato de estudiantes. Kaguya es la presidenta del sindicato de estudiantes y Chika Fujiwara es la vicepresidenta del sindicato de estudiantes. Desde el patio exterior de la escuela hasta el patio interior, la decoración es obviamente más lujosa y los estudiantes aquí parecen más arrogantes. Algunos, después de todo, las condiciones en casa son muy buenas. En la oficina del sindicato de estudiantes, Chika Fujiwara observa atentamente a Kaguya Shinomiya. Como buen amigo de Kaguya Shinomiya, notó los cambios en Kaguya de inmediato. Y como figura política de la familia, la familia naturalmente conoció la noticia de que Shinomiya Kaguya se convirtió en el heredero de la familia. ¿Qué hizo exactamente que Kaguya cambiara tanto? ¿Será que después de convertirse en heredero, una persona cambiará tanto? Habrá invitados que vendrán de visita más tarde, tienes que estar preparado. ¿Por qué? ¿Vienen invitados de visita? Shinomiya Kaguya dejó lo que sostenía. Realmente no podía interesarse por estos documentos del sindicato de estudiantes. Para ella ahora, estas cosas son una completa pérdida de tiempo. Bueno, por favor ayúdame a lidiar con estas cosas. He estado un poco cansado estos días, y estas cosas parecen ser muy problemáticas. En el pasado, trabajar duro para lidiar con estos asuntos del sindicato de estudiantes era una forma para que Kaguya demostrara su habilidad. Pero ahora Kaguya ha comprendido que no importa lo destacada que sea en la escuela, eso no tiene sentido. Está bien, Kaguya-san, espero que estés realmente cansada. Chica Fujiwara se acercó. De hecho, no hay nada especial con que lidiar en el sindicato de estudiantes. Después de todo, esto es solo un sindicato de estudiantes. Incluso si es una escuela con una gran cantidad de talentos, es solo una escuela secundaria. No hay tantas necesidades. Cosas por resolver. Incluso si no lo haces bien, nadie dirá nada. ¿Quieres almorzar juntos más tarde? Ya sea Fujiwara Chika o Shinomiya Kaguya, hay un vento elaborado por el chef en casa según la receta. Tan pronto como Fujiwara Chika envió la invitación, alguien llamó a la puerta. Por favor entra. Al mirar a Kei Terashima y las tres chicas que entraron a la oficina, Chica Fujiwara se sintió un poco extraña y miró a Kaguya. Pero cuando Chica Fujiwara giró la cabeza, vio a la siempre inexpresiva Kaguya Shinomiya. En ese momento ella estaba mirando al niño con una sonrisa y una mirada de amor. El cerebro de Chica Fujiwara se apagó de repente. No importa lo lenta que fuera, podía decir que a Kaguya definitivamente le gustaba el chico frente a ella. Pero ella era la señorita Kaguya. El presidente que hace que toda la escuela secundaria Shogu, tanto hombres como mujeres, los mire con suma admiración. King Jun. Kaguya llegó a Terashima Kei. Bajo la continua mirada sorprendida de Fujiwara Chika, Shinomiya Kaguya abrazó a Terashima Kei. En ese momento, el fuego de los chismes en el corazón de Fujiwara Chika ardía. Ella realmente no sabía por qué. Comenzaron a charlar sobre el lugar. Inmediatamente recogieron sus loncheras y se sentaron a observar en silencio. Kaguya no los presentó y comenzaron a comer directamente. Después de observar durante un rato, Chica Fujiwara llegó a una conclusión increíble. Estas pocas personas frente a ella. Todas estas chicas, incluida Kaguya, en realidad están en el harén de este chico. No tienen opiniones e incluso tienen una buena relación entre ellos. La perspectiva de Chica Fujiwara quedó conmocionada. ¿Qué tipo de situación es esta? Ella quiere hablar. Pregunté, pero no sabía por dónde empezar. Después del almuerzo, Terashima Keiwa y otros se marcharon. Antes de irse, Shinomiya Kaguya incluso le ofreció un beso. Shinomiya Kaguya no se sonrojó. La cara de Fujiwara Chica se puso roja. ¿Qué encanto especial tiene este chico? Antes de que Terashima Kei se fuera, miró a Fujiwara Chica, pero no dijo nada. Kaguya san, date prisa. Dímelo rápido. ¿Qué está pasando exactamente? La relación entre las dos personas es muy buena, por eso Fujiwara chica no dudó y preguntó. Él es mi novio y mi joven maestro. Kaguya sonrió y miró a Kianoa frente a ella. ¿Qué pasa con las tres chicas a mi lado? Las chicas a su lado parecen ser muy cercanas a él, especialmente el chico mestizo. No basta con decir que están enamorados, simplemente se aferran a él, ¿verdad? Dos son sus mascotas y uno es miembro de nuestra familia. Hablando de Kiano Chan, ¿quieres unirte a nuestra gran familia? Soy muy optimista acerca de ti y puedo ayudarte a decírselo al joven maestro. Fujiwara chica todavía es muy madura. Cuando escuchó a Kaguya decir esto, quiso decir algo con entusiasmo, pero tosió dos veces y se ahogó. Ella estaba realmente sorprendida. Tenía mucho que decir, pero no sabía por dónde empezar. Empiece a hablar sobre el lugar. Tu familia sabe sobre esto. No necesitas preocuparte por esto, estarás bien. Kaguya agitó su mano. Mató a dos asesinos que vinieron a matarla anoche. Parece que los hermanos realmente no pudieron soportarlo más, pero Shinomiya Yanan vendrá de Kyoto en los próximos dos días. Llegar. Cuando llegue el momento, deja que Terashima Kei y Shinomiya Anan se reúnan y estos problemas definitivamente se resolverán. ¿Quieres pensar en ello? Como mi mejor amigo, sería muy feliz si pudiéramos convertirnos en una familia. Fujiwara Chica sacudió la cabeza repetidamente, sin saber cómo quejarse, pero Kaguya es demasiado romántica, ¿no? Ayudar a su novio a formar una ren. ¿Y hay dos mascotas? Fujiwara Chica solo lo pensó por un momento y sintió que era un poco exagerado. Sentada en el aula vacía, Yukino Shita Yukino estaba pensando en la comisión de hoy. Hiratsuka Shizuka le pidió a Ikigaya Achiman que se uniera a su club de servicio. No importaba y a ella no le importaba mucho pero le parece un poco difícil ayudar a corregir el carácter de Terajima Kei tanto como sea posible. Después de una pequeña investigación, Yukino descubrió que Terashima Kei, un compañero de clase que antes siempre había pasado desapercibido, no era tan simple como pensaba. Parecía que su reputación era bastante mala. Hoy incluso vi a Kei Terajima irse solo con tres hermosas chicas. Aunque no podía entender la relación entre las distintas personas, Yukinosita Yukino notó que la hermana mayor parecía un poco reacia y no quería ser coaccionada. Además, las tres chicas están muy preocupadas por los sentimientos de Terashima Kei e incluso una mirada de Kei Terashima hará que las tres se sientan asustadas. Yukinosita Yukino ya ha hecho un plan. Primero, comprenderá la relación entre Kei Terashima y las tres hermosas chicas, y luego pensará claramente en cómo cambiar el mal carácter de Kei Terashima. De hecho, en el fondo de su corazón, Yukinoshita Yukino puede sentir empatía por Kei Terashima. Porque Terashima Kei también fue condenado al ostracismo e intimidado por otros en la clase. Debido a la personalidad de Yukinoshita Yukino, no se llevaba bien con la gente de la escuela. La primera persona en empujar la puerta fue Ikigaya Achiman, que acababa de unirse a este extraño club. Todavía un poco insatisfecho con Hiratsuka Shizu forzándolo a entrar. Hoy nuestro departamento recibió su primera comisión. ¿Cuánto sabes sobre Kei Terashima? Hiratsuka-sensei nos pidió que corrigiéramos su carácter. Ah. Ikigaya Hachiman no esperaba que la primera pregunta fuera tan difícil. En mi impresión, antes debería haber sido una persona muy introvertida, debido al incidente anterior con andy Lunge, que ha cambiado mucho en los últimos días. En realidad, Ikigaya Hachiman también siente que Terashima Kei ha cambiado demasiado. Aunque no había hablado mucho con Terashima Kei antes, porque ambos estaban en el fondo del círculo social de la clase, estaba muy interesado en él. Terashima Kei todavía tenía una buena impresión. Yukino Sita. Yukino asintió. ¿Es realmente por el tipo llamado Akitoruya? Sin embargo, escuché que fue hospitalizado y quedó en estado vegetativo. ¿Qué pasó específicamente? Necesidad de investigar. Al mismo tiempo, la puerta del salón se abrió y entró Terashima Kei sin decir nada caminó hacia la mesa acercó una silla y se sentó la postura de terasima kei era muy similar a la de la escuela los delincuentes no importa cómo se les mire no se sienten estudiantes pero calificarlos de delincuentes no es muy apropiado porque aunque la actitud de terasima kei es muy arrogante es diferente a la negatividad y el enfrentamiento de los delincuentes desde que entró no pudo evitar convertirse en el centro de toda la clase Frente a Terahima Kei, ya fuera Yukinosita Yukino y Yukino, Kigaya Hachiman, ambos parecían un poco pequeños. ¿Cómo podía tener un aura tan real? ¿Qué pasó? Solo porque se vio afectada por la opinión pública, super evolucionó directamente? Yukinosita Yukino y Terashimakei Kei, cara a cara, este sentimiento está mal. Terahima Kei ejerce más presión sobre ella que su madre, Yukinosita. La cabeza de familia es incluso mayor. La familia Yukinosita tiene cierta influencia aquí, pero es similar a la familia Sawamura y la influencia no es grande. El padre de Yukinosita, Yukino, es nuera y no se lo toma en serio. La madre de Yukinosita, después de dar a luz a dos hijas más, la presión sobre la familia de Yukinosita se hizo aún mayor. Es precisamente por esto que la madre de Yukino era muy estricta con Yukino y Arano. El rigor de su madre hizo que Yukino desarrollara un típico apego evasivo. Personalidad Anhelo la amistad y otros sentimientos en mi corazón, pero no sé cómo llevarme bien con los demás ni mantener relaciones y sentimientos. Entonces, ¿qué quieres que haga? Fue Terashima Kei quien rompió el silencio. Acababa de terminar el plato de arroz entre madre e hija. Arano y Yukino también estaban muy interesados en el plato de arroz hermano. Hiratsuka sensei me pidió que corrigiera tu carácter. Yukino lo dijo directamente, y Ikigaya Hachiman junto a él abrió mucho los ojos. ¿Es realmente bueno decir este tipo de cosas directamente? ¿No debería ser circunstancial y luego ir desatando el nudo poco a poco? ¿Hay algún problema con mi personalidad? No hay ningún problema por el momento, pero se necesita más observación. Quizás porque Terashima Kei ejercía mucha presión sobre ella, Yukino rara vez tenía una lengua venenosa. En este momento, una chica de cabello rosado asomó la cabeza en el salón de clases y observó: ¿Es este el departamento de servicio? El maestro Jing dijo que podemos ayudar a resolver el problema aquí. En este mundo, Ikigaya Hachiman no fue hospitalizado por salvar al cachorro de Yuigaama Yui, pero aún así no se integró al círculo social de la clase. Pero Yuigaama Yui aún así acudió al departamento de servicio en busca de ayuda. Pero vio sentados en el medio del salón de clases, Terashima Kei y Yuigaama Yui cerraron la boca como si hubieran visto un gato y un ratón, y todo su cuerpo se puso rígido. Entra y habla. Yukino miró a Yuiga Yui y le pidió que entrara y hablara. Ah bueno. Respirando profundamente, Yuiga Yui entró a la casa, pero siguió observando cuidadosamente a Kei Terashima. Yuiga Amayui todavía quiere hacer galletas, pero el destinatario de las galletas no es Ikigaya Achipan, sino Kei Terashima. Sin embargo, Terashima Kei no salvó a su perro. Justo lo que pasó en los últimos días hizo que Yuiga Amayui Yui tuviera una buena impresión de Terashima Kei. Terashima Kei de repente cambió tanto que no pudo evitar empezar a prestar atención. Es hora de celebrar en la isla. Hoy al mediodía, cuando vi a Kei Terashima interactuando con varias chicas hermosas, finalmente no pude soportarlo más. Yui Gama Yui sintió que ya no podía quedarse quieta y esperar la muerte, así que acudió al departamento de servicio. A veces, como en Terashima Kei, una mala apariencia atraerá la atención de las chicas. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es tu comisión? Yuiga Ama Yui Gaama es la primera en acercarse a ella. Hay que tratarla bien. Quiero hacer algunas galletas y dárselas a otros, pero no puedo hacerlas. ¿Es una comisión tan sencilla? Sin embargo, Yukinosita Yukino vio algo y parecía haber descubierto un problema. ¿Puedo tomarme la libertad de preguntar a quién le envías tus galletas? Ah. ¿Aún necesitas responder esta pregunta? Inesperadamente, Yuiga Ama Yui Gaama siguió mirando a Kei Terajima. Yukinoshita Yukino ya tenía la respuesta en su corazón, pero aún así asintió. No importa si no respondes. Hemos aceptado este encargo. Puedes solicitar un aula de economía doméstica en los próximos dos días y podremos ayudarte. Está bien. Entonces me iré primero. Yui Gaama Yui miró a Kei y se fue. Yukinoshita Yukino tenía algunas conjeturas. Yui Amayui parecía estar enamorada de Kei Kei Terashima se sintió inesperadamente atraído por algunas chicas. ¿Te gusta? Entonces, ¿las tres chicas que se reunieron alrededor de Terashima Kei son de la misma manera? Quizás el personaje de Terashima Kei no es tan malo como se imagina. Lo que, Yukino no sabe es que lo que ella piensa que no es malo en realidad es porque Terashima Kei planea capturar a Yukino Sita Arano. Primero, y luego entrenarla como una mascota con gran potencial. Si no pasa nada, me iré primero. Tengo que tener una cita con el señor Hiratsuka. Yukino Cita Yukino. Ikigaya Achipan. Las expresiones de ambas personas eran rígidas. ¿Es cierto lo que dijo Terashima Kei? Independientemente de si es verdadero o falso, las dos personas ahora entienden por qué Hiratsuka Shizuka dijo que el personaje de Terashima Shima Kei era un poco malo. Al ver a Terashima Kei irse, Ikigaya Achipan no pudo evitar preguntar: ¿Crees que lo que dijo es verdad? No tienen idea. Por supuesto Yukino no sabía si era verdad o no, pero en la oficina de profesores y personal, Hiratsuka Shizuka todavía estaba luchando. Ella claramente había rechazado a Kei Terahima, entonces ¿por qué empezó a usar maquillaje? También se puso el traje y la cazadora blanca que solía usar. Me bajé y me puse un conjunto de ropa mucho más informal, más bella e intelectual. ¿Qué estoy haciendo? La propia Hiratsuka Shizu se sintió un poco extraña, ¿por qué? ¿Por qué lo esperaba con tantas ansias? ¿Es tan grande el encanto de las citas? Han estado en citas a ciegas sin resultados y ahora se han reducido al punto de atacar a sus propios alumnos. Hiratsuka Shizuka se dijo a sí misma. Estaba deseando que llegara, pero al mismo tiempo tenía miedo de que Keiterashima la dejara ir. Si Keiterashima no viniera, ¿qué sería para ella? Shizuka Hiratsuka estaba preocupada por las ganancias y pérdidas y no sabía qué hacer. Ella era la única que quedaba en el dormitorio de personal. Los otros profesores ya se habían ido. Keiterashima se acercó a la puerta y la abrió sin llamar. Shizuka Hiratsuka exhaló un suspiro de alivio cuando vio a Keiterashima, pero después de mirar a Keiterashima, siento que este tipo es demasiado arrogante, parece haberse apoderado de ella por completo. No me malinterpretes, solo quiero invitarte a cenar y cambiar tu retorcida personalidad. Hiratsuka Shizuka encontró una razón muy razonable para sí misma y se volvió más dura cuando habló. ¿No es realmente porque estás saliendo con un chico de secundaria y eres tu propio alumno? Shiaojin, ¿te gusta esta sensación de romper tabúes? Hiratsuka Shizuka se puso de pie directamente. No me vengas con tonterías. Date prisa. Ya hice una cita en el hotel. Hiratsuka Shizuka tiene mala personalidad, lo cual es muy inconsistente con su apariencia. Algunos de sus hábitos son como los de un tío. Por ejemplo, no se limita a cosas triviales y no le gusta disfrazarse. Le gusta beber y comer ramen y diversas carnes. Hiratsuka Shizuka lidera el camino. Seguía Terashima Kei hasta el estacionamiento. Tiene un bonito coche deportivo rojo. Este coche deportivo es muy caro. A la mayoría de las chicas no les gustaría un coche deportivo de tan altas prestaciones, ¿verdad? No es de extrañar que nunca tenga novio. Embarque. Terashima Kei no dudó y se sentó en el asiento del pasajero. Al ver la apariencia de Terashima Kei, Hiratsuka Shizu se enojó un poco. Terashima Kei no se parecía en nada a un estudiante. No, no debería haber ningún respeto por ella. Hiratsuka Shizuka está muy preocupada con un personaje como terasima kei definitivamente sufrirá reveses cuando ingrese a la sociedad en el futuro verdad según hiratsuka shizuka terasima kei es huérfano y no tiene derechos es demasiado difícil hacerse un nombre si no tienes el poder en neón. además el rendimiento académico de terasima kei tampoco es bueno si es tan cercano a iri la familia shimura podría darle una lección sin embargo, si se le permite hacerlo, ¿no sería bueno que Terashima Kei se casara con un miembro de su familia? Con el personaje de Terashima Kei, debería ser un pato en el agua en el inframundo, ¿verdad? ¡No! ¿Qué diablos estaba pensando? Hiratsuka Shizuka sacudió la cabeza y se obligó a empezar a conducir con atención. Pronto llegaron a un restaurante relativamente lujoso. Los dos vinieron juntos al restaurante. Shizuka Hiratsuka tomó el menú, pidió barbacoa y algunas guarniciones, y pidió sake. Esto fue pedirle completamente a Keiterashima que bebiera con ella. Tengo una amiga que vendrá más tarde, y ella también es una mujer hermosa. ¿Está bien? Después de ordenar la comida, Shizuka Hiratsuka miró a Keiterashima. Después de pedir el vino, Shizuka Hiratsuka esperaba con ansias la fecha, pero no quería que fuera en vano, así que concertó una cita con Aruno. Estaba un poco preocupada de que Yukino tampoco fuera capaz de manejar a Terashima. Kim, por lo que concertó una cita con su estudiante más confiable y orgulloso, Yangno. Terashima Kei es un poco indiferente, mientras quiera, puede hacer cualquier cosa. Será aún más fácil vencer a Hiratsuka Shifu. No mires la hermosa apariencia y figura de Hiratsuka Shifu. Sexy, pero emocionalmente un poco idiota, completamente en blanco. Mientras Terashima Kei sea un poco más fuerte o use algunos trucos, Hiratsuka Shizuka es realmente gratis. Shiaohin. Yang no llegó rápidamente. Al ver a Shizuka Iratsuka, saludó alegremente y al mismo tiempo miró a Kei Terashima junto a ella. ¿Es este el tipo con mal carácter que dijo Shiaojin? Yang no mira a la gente. Era bastante preciso, pero Kei Terashima no podía verlo en absoluto. Además, Kei Terasima la miró con una mirada un tanto desnuda, mirando de arriba abajo su figura con indiferencia. Para ser honesto, la primera impresión de Arano sobre Terashima Kei fue muy mala. Ella obviamente era solo una estudiante de secundaria, pero él la miraba con los mismos ojos que esos hombres lujuriosos que no sabían de qué estaban hablando. En el rostro de Yangono había una sonrisa falsa e inmutable, como una máscara pegada al rostro de Yangono. Sin embargo, después de todo, esta era la comisión de Shizuka Iratsuka y todavía necesitaba disfrazarse apropiadamente para ver si podía ayudar a intentarlo. Cuando vio a Shizuka Iratsuka, Yangono obviamente quedó atónita por un momento. ¿Y realmente se vistió? Me cambié de ropa e incluso me maquillé ligeramente, pero el maquillaje lo hice sin habilidad y el efecto no fue muy bueno. ¿Están ustedes dos saliendo? ¿Cómo, cómo es posible? No digas tonterías. Shizuka y obviamente estaba en pánico. El amor entre profesores y alumnos es tabú, y el impacto si se corriera la voz al respecto sería enorme. Pero lo más importante es que Shizuka y y Kei Terashima salieron del armario juntos, y realmente lo hicieron en nombre de una cita. Si lo adivinas, ¿no crees que eres superfluo? De repente, la punta de lanza apuntó hacia ella misma, lo que sorprendió a yang no. Su personaje es realmente tan malo como dijo Shizuka Ratsuka. Entonces, Shiaojin, cuando le pediste que viniera aquí hoy, estabas tratando de ser un escudo? Esa cita no es sincera. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Kei Terashima es muy fuerte, entonces, ¿cuáles son sus antecedentes y su carta de triunfo? Terashima Kei, aunque Kei parece una de esas personas arrogantes y sin mal cerebro. Pero si miras de cerca, encontrarás que los ojos de Terashima Kei son agudos y dan a la gente la impresión de ser muy agresivo. Lo más importante es que es muy arrogante. No puedes simplemente disfrazarte. Yo no es responsable de todas las actividades sociales de la familia Yukinosita. Ha visto miradas cansadas en los ojos de muchos peces gordos. Para estos peces gordos, los civiles ni siquiera pueden ser llamados seres humanos. Son arrogantes, ignoran todo e incluso desprecian la vida. Pero estos grandes lo esconden muy bien y no lo mostrarán fácilmente. Pero Terashima Kei no finge en absoluto, como si fuera un reinato. Terashima Kei su actuación hizo que Yukinosita Arano se sintiera muy incómodo. ¿Por qué Kei Terajima no puede ocultarlo? Pero ella siempre usa una máscara y vive una vida reservada. ¿Y qué, hermana, no puedo unirme a tu cita? Hermanito, debes estar muy emocionado por salir con dos bellezas a la vez, ¿verdad? No estás fingiendo estar tranquilo, ¿verdad? Yukinosita Arano, ¿verdad? Dijiste que si capturo a tu hermana Yukino, ¿qué tan alta es la posibilidad? La sonrisa de Yang no se congeló en su rostro. Su hermana es su mayor debilidad. Está bien, está bien, a él le gusta drogarse así, Yang no, será mejor que dejes de hablar de él. Shizuka Hiratsuka pensó que a Terashima Kei simplemente le gustaba hablar, al igual que la última vez, dijo que quería atacar a Kato Megumi. Pero, de hecho, Terashima Kei no diría tonterías, y no solo robó la heroína de Akitoruya. Incluso se duplicó y le arrebató a todos Eiriri Kasumigaoka Shiu. Jeje, a mi hermana Yukino no le gustan los tipos como tú. Después de decir eso, Yang no cerró la boca y dejó de hablar. Terashima Kei le dio una sensación tan extraña. Dije, chico, tu personalidad cambia drásticamente después de un pequeño revés. ¿Cómo puede estar bien esto? Después de que Shizuka Hiratsuka bebiera una copa de vino, empezó a hablar demasiado. El vino no tenía muy buena pinta. Kei Terashima acababa de servirse un vaso y Shizuka Iratsuka lo detuvo de inmediato. ¿Qué beben los estudiantes? Míralo. Sin embargo, a Terashima Kei no le importa mucho, no está de acuerdo con las reglas que traigas estudiantes a tal ocasión, ¿verdad? El contenido de alcohol de este saque no es muy alto, así que no siento nada cuando lo bebo. Escuché que ha habido algunos problemas con la inversión de la familia Yukinosita recientemente. Yano, que estaba en silencio junto a él, levantó la cabeza y miró a Terajima. La familia Yukinosita se dedica principalmente al negocio inmobiliario, pero no ha sido tan fácil últimamente. Si no se resuelve bien, puede haber grandes problemas. Existe un conflicto entre la inversión de la familia Yukinosita y una pequeña pandilla perteneciente a la familia Sugaotome. ¿Qué pasó? Hiratsuka Shizu también miró a Arano. Arano negó con la cabeza. Es posible que la familia Hiratsuka no pueda protegerse. Esta vez la expansión del poder de la familia Sugaotome puede afectar al grupo Hiratsuka. Al propio Hiratsuka Shizuka no le importan en absoluto los asuntos familiares. Y mucho menos ayudar a la familia Yukinosita. Estas familias parecen prósperas, pero en realidad simplemente sobreviven bajo los cuatro grandes grupos financieros. Si pudiera resolver los problemas de tu familia a expensas de Yukino, ¿crees que tu madre estaría de acuerdo? Yang no estaba rígido y no sabía qué decir. Su madre definitivamente estaría de acuerdo, y ella estaría de acuerdo sin dudarlo. Mientras él realmente pueda resolver los problemas que enfrenta la familia, no solo Yukino, sino también empaquetarla. Es posible. Entonces, ¿te gustaría tomar una copa conmigo? ¿Cómo puedo saber que lo que estás contando no es mentira? ¿Estás seguro de que quieres probarlo? Pero no hay lugar para el arrepentimiento. punto, 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 punto. Yang Nai guardó silencio y no habló. Como profesora, no lo soporto. Justo cuando Shizuka Hiratsuka quería decir algo, Kei Terajima presionó su boca con su dedo índice. Bebe tu vino y deja de tonterías. Shizuka Hiratsuka estaba muy enojada, pero por alguna razón. ¿Puedo reemplazar a Yukino? Si realmente puedes resolverlo, déjame hacer lo que quieras. Al recordar a la madre demacrada y ansiosa en casa, y el posible resultado que ella y su hermana podrían enfrentar si la familia Yukinosita es realmente eliminada, Arano todavía está absolutamente. Si es posible, deja que ella cargue con todo. Terashima Kane no habló. Sacó su teléfono celular, lo miró e informó a Ayasaka Ai. Entre las cuatro familias principales, la familia Shinomiya ahora tiene el control. En unos días, Kaguya y yo conoceremos a Shinomiya Anan, y la familia Shinomiya podrá. Él ha tomado el control. Sin embargo, una familia definitivamente no es suficiente. Las cuatro familias principales están en sus manos y es solo un pequeño neón. Además de la familia Shinomiya, el primer paso debe ser la familia Sugaotome. Después de cargar la plantilla Mingihe, por supuesto, no eres ajeno al inframundo y las pandillas controlar el poder de la familia sugaotome y la mayoría de las pandillas hará que sea mucho más fácil hacer muchas cosas Hola madre está resuelto el asunto poco después de la reunión yang no recibió una llamada de su madre al mirar la expresión medio sonriente de keima yang no suspiró y miró a Shizuka iratsuka que ya estaba borracha a su lado después de todo esto es algo bueno o es algo malo